Hola, hola a todos, vamos saludando. Aquí tenemos a... espera, que pongo la música, esta música de fondo. Buenas tardes, seguimos aquí en el Vida Festival. Estamos delante del escenario Estrella Damm, el escenario principal, donde está tocando en estos momentos Israel Fernández y Diego del Morao. Vamos, o sea que un lujazo. Los que no estáis en el Vida, los que estáis aquí viéndonos, de G-Spider, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a seguir aquí con el Twitch del Vida. Vamos a seguir aquí en directo desde al lado del escenario, delante del escenario principal. Y vamos a contar todo lo que pasa hoy, porque hoy es un día. Hoy es lo hemos bautizado como el jueves bailongo. Aquí lo tenemos. Donde después de este flamenquito de Israel Fernández, tendremos también a Rodrigo Cuevas, luego Parcels, Baltasar, de Avalanche, Rocío Márquez, Bayuca. Final de fiesta brutal. Y luego en el bosque, otros conciertazos. Ahora mismo son las 8, por lo tanto están niños luchando en el escenario de la cabana Jagger Music. O sea que aquí estamos en el Twitch del Vida contando todo lo que va a pasar. ¿Y qué tenemos aquí también? Pues como estamos aquí en directo y va pasando gente del público, tenemos a Vlad Pavlovsky, que está analizando el vestuario de la gente, el estilismo, y nos lo va a contar enseguida. Tenemos a Tanit, que os tengo que decir que tiene una entrevistaza a los Parcels, que van a tocar hoy, y la vamos a ver en muy pocos minutos. Pero antes de esto, pues eso que os digo, pasa gente por aquí, les saludamos, les decimos si quieren venir, si se quieren pasar por aquí por el Twitch, y tenemos a ver, una persona del público, Monsan, hola, pasa, hola. Adelante. Monsan es vilanovina, y esa ha sido al Festival Vida, ¿verdad o no? Sí. Totalmente. ¿Qué número de vida es? ¿Cuántas vidas has venido tú? Pues tengo que reconocer que no he venido a todos, pero diría que tres, el tercero mío, puede ser. Pues es que no sé cuántos llevamos. No sé contar. Pero bueno, ¿te gusta el Vida? ¿Cuántos llevamos? Sí. Mira, esto luego te lo diré, porque estamos haciendo un test. Sí. Para toda la gente que va pasando por aquí, les hacemos un test. Pero me han dicho que es difícil. Bueno, no es fácil. A ver, acércate un poco, Monsan, que si no... Perdón. No te escuchamos. No es fácil. Bueno, es para saber... Es que estamos intentando encontrar la persona sabe más del Vida Festival. Pero no me van a echar si suspendo. O sea, no me va a venir un segurata aquí a la puerta. Sacamos una nota y ya está. Es una nota y ya está. Mira, aquí se acerca gente y dice... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un Twitch. Ahí tenéis el QR. Mira, ahí tenéis el QR. Ya lo sabéis. Nos habéis seguido. Y nos estáis viendo desde el festival, por ejemplo. No os escucho, pero bueno, hay gente que se acerca aquí, se acerca a la caseta, ve que estamos haciendo un Twitch, ven el QR, mira, ahora lo están haciendo, están capturando el QR para seguirnos, para podernos ver en directo, por ejemplo. Monsan, decías que has venido más de una vez al Sí, día. Tres, diría. Esta es mi tercera vez. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tiene el Vida que no tiene otro festival? ¿Qué es lo que podrías decirnos? Hostia, a mí me encanta porque realmente es como un festival que está como al lado de mi casa y de repente como llevaba uno o dos años y cuando vine... Dije, pero es un festival brutal, o sea, es bestial y está al lado de mi casa y realmente me fascinó esto, ¿no? Que a veces vas como a la otra punta a ver un festival y... Claro, es que viene gente de muy lejos de Vilanova a ver esto, entonces la gente de Vilanova dice, bueno, voy a verlo, a ver qué es esto. Yo el primer año que llegué, que ya llevan como dos años, dije, pero mala meva, ¿esto qué es? Es brutal, o sea, es enorme, es súper chulo, bueno, es muy guay. ¿Qué tienes ganas de ver hoy? Porque mira, hemos hablado un poco de los conciertos que hay hoy, te los enseño, este es el horario que tenemos hoy en el festival. Vale. ¿Qué es lo que te apetece más? ¿Qué has venido a ver? ¿Cuál es tu ruta por este horario? Ruta por este hoy festival? Es que hemos venido con niños, con la cual cosa vamos a hacer un poco horario familiar, y tenemos pensado ver Rodrigo Cuevas, que nos gusta mucho, y después Parcels. Y Parcels. A ver cómo aguantamos ahí ya... Si tiramos el horario. Un más o no. Mira, nos saludan por aquí. Shadow Chaser, ¿are you reacting to music? Bueno, estamos en un festival. Claro, en inglés no es esto. Estamos en un festival y lo que hacemos es vemos conciertos, contamos los conciertos que hay. Y bueno, tenemos entrevistas a músicos, entrevistas a gente que viene al festival. Y lo que decía antes, que tenemos un test para ver quién sabe más del festival, quién sabe más del Vida. Que también podéis participar los que estáis viendo esto. Hola, aquí estamos haciendo un Twitch en directo. Aquí tenéis, si queréis seguirnos por ahí, ahí hay un QR, nos podéis ver. Si ponéis el QR, nos veis. Es muy fácil. Pues mira, voy a hacerte el test. El test para ver si eres de las que sabe más del Vida. De momento gana Tanit. Sí. Tanit, luego va Germán Aire, luego Miki Puig. Miki Puig ha sacado un 3,6 en este test. ¿3,6 sobre? Sobre 10. Vale. Vamos, bien, vamos a ver, ¿cuál es la edición de este año del Vida?
Quinta. ¿Quinta edición? Sí. ¿Qué año fue la primera edición del Vida? Ah, vale, entonces espérate, ¿eh? ¿Sabes que no es la quinta? Claro. Claro. Espera. ¿2016? Y no. ¿Qué instrumento se ha perdido en el bosque? ¿Has ido al bosque? No has explorado no, el bosque llegado, aún. Es pronto, el sol todavía. Mira, The Spider nos dice que se escucha genial. Bueno, es que tenemos el escenario principal, está sonando la música, nosotros estamos delante recibiendo el sonido del escenario principal. Flamencos. Se nota, supongo que se nota que... Bueno, si quito la música de fondo, mira, y abrimos la puerta, deja la puerta abierta, Unai. ¿Se escucha un poco? A ver, los que nos estáis viendo, ¿se escucha un poquito este flamenquito de... Ahí estamos, de Israel Fernández, ¿se está escuchando? Bueno, ya no. Sí, lo escucháis, ¿ve? De G-Spider nos dice que sí. Algo. Venga, estamos haciendo el test de Monsanto. Vamos a cerrar la puerta. Tu test. Vale, el instrumento no lo sabíamos tampoco. Llevamos cero, ¿eh? Quiero decir uno así al tuntún. Di uno. Guitarra. No. ¿Cuántos altavoces hay entre el escenario Estrella Damm, que es este que tenemos aquí delante, y el escenario La Masía by Levis, que es ese de ahí? ¿Cuántos altavoces hay entre altavoces y subwoofers? Lo está contando, está intentando contarlos desde aquí. No sé si ves los altavoces desde aquí, ¿eh? Son más de 10. Ya te digo que son muchos más de 10. Tío, 50. ¡Ay! Pero no te puedo dar ningún punto. Aún estás lejos. Dime el nombre de una línea de autobuses que lleve al Vida. ¡Ay! Strawberry Fields. Muy bien, un punto para Monsant. Llevas un punto. A menos me queda cero. Lema del festival de este año. This is not a festival. Muy bien, lleva dos puntos. Me estoy acercando a Mickey Puig. ¿Cuál es el artista que ha venido más veces al festival? Pues será uno que haya venido este año. No. Ah, yo qué sé. No sé. No lo sabes. No hay pista, pero digo, no hay pista. Claro. Bueno, pista es que es alguien que viene acompañado de gente. Siempre acompaña a gente. Ha venido muchas veces a acompañar a alguien. Mickey Puig a pinchar, no, acompaña a un guitarrista, claro. Por ejemplo, un guitarrista, vas bien. Sí. Es Raúl Fernández Refri. Ah, yo lo vi con la Rosalía. ¿Ves? Sí, es verdad. Es que claro, aquí en el festival vimos a Rosalía. Ya, que yo no sabía. Cuando aún no era, o sea, no. Sí era Rosalía, pero... Pero no, y después... Y la vimos aquí en un barco en medio del bosque. Y después vi a Rosalía y dije... ¿Era esta esa? ¿Esta chica era esa? Esta chica yo la he visto de cerca. ¿En serio? Buenísimo. Pues, vale, ¿cuántas son las seis sisters? Tres. Muy bien, otro punto. ¿Cómo se llama la zona de DJs del festival? Vida Club. Muy bien, otro punto. Y un cabeza de cartel del año 2019. De antes de la pandemia. Hostia, antes de la pandemia. ¡Ah! ¡Madness! ¡Muy bien! ¡Boom! Oye, aprobado, cinco puntos. Te tengo que decir que eres la tercera en la clasificación. Sí, ¿no? Sí, clasificación de momento. Top 3. Estás en el top 3. Hay 5. De momento tenemos 5 bueno, test. Esta es la liga va así. Bueno. Pero está bien, muy bien. Pronto, pero. Pero no está ahí mal, no está mal. Oye, mira, aquí lo que vamos haciendo es que tenemos a Tanit por aquí por el festival. Sí. Que es nuestra reportera. Sí, la he visto. La has visto, ¿eh? Y nos consigue unas entrevistas espectaculares. Entonces, esta mañana ha tenido a uno de los grupos que tendremos en La Daurada. El sábado, que es Iris Deco. Si te parece, ahora mientras te vas, sí, vamos a ver la entrevista. Me parece perfecto. Que hizo Tanita Iris Deco. Y luego viene Blatarlowski, que está aquí esperando. Oh, me interesa mucho. Que nos ha hecho unos análisis de los looks de la gente que lleva en el festival. Me que, vamos. Venga, vamos a verlo. Vamos a ver esta entrevista a Iris Deco. Vale, tengo aquí conmigo una de las primeras personas que ha entrado al festi, que es ni más ni menos que Julia Collado, alias Iris Deco, tía. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La he enganchado un poco por sorpresa, no le apetece mucho hacer la entrevista, pero bueno, como somos muy buenas amigas, la va a hacer. ¿Qué artistas vas a venir a ver hoy, Iris Deco? An Andreu, Salvatge Cor, Parcels, Vino, y no me va a dar tiempo de más. ¿Por qué no te vas a quedar hasta el final con Bayuca? No puedo. ¿Trabajamos mañana? Trabajamos mañana. ¿Qué hacemos mañana? ¿Tenemos un polo? Entrevista. Muy bien, bueno, eso es que las cosas van bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y dime, ¿cuál es tu escenario favorito del Vida? Aún no lo sé, es mi primer año aquí. ¡Es tu primer año! Y recordamos todos que Iris Deco va a estar tocando el sábado, ¿dónde? A ver, explícanos.
Sábado en la Daurada. A la Daurada. Bueno, Iris Deco no sabe ni dónde toca, que vas a tocar con Sports Team y con Habla de mí en presente. Y Venus. Es verdad, y Venus. Que a Venus también la hemos tenido en el Vida for Musicians haciendo una cápsula estupenda como la de Iris con Bru Ferry, ¿right? Perfecto. Pues bueno, te dejamos tranquila que vayas a ver Salva Jacor, a Andreu y lo que te plazca y nos encontramos luego. Volve. ¡Ale, guapísima! Y aquí tenemos, esto era la entrevista a Iris Deco, que nos ha hecho Tanit, y aquí tenemos a Vlad Parlos, que es nuestro especialista en moda, ¿verdad? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo estás? Pues he conseguido dar una vuelta, he conseguido ver cómo va el feeling, el mood del festival, y debo decir, hay un ambientazo ahora mismo. Sí. Tela, entre los diferentes escenarios, las luces, están petando, es una puñetera maravilla. ¿Pero estás hablando de los vestuarios o de qué? El vestuario, la gente, los bares, los food trucks, absolutamente todo. Es una pasada. Me encanta. He dado una vuelta, he hecho un fashion report. ¿Sí? Y tengo una respuesta a tu pregunta. ¿Cuál era mi pregunta? Nos traemos la chaquetita. Ah, por ejemplo, a ver, la gente en el chat, si vienen al festival, ¿vienen normalmente con chaqueta? ¿Vienen con una bolsa ¿Con para qué poner venís, la chaqueta gentes, allí? ¿Con ¿Qué qué hacen? Venís? ¿Qué hace la gente? He encontrado la solución. ¿Cuál es? El kimono. ¿Pero has visto a alguien kimono en el festival? He visto a como 16 mujeres con unos kimonos estampados, preciosos. Que los ¿Cómo 16 pensar? Mujeres? ¿Juntas? 16-47, no, separadas a su propio pero rollo. Hay, como o sea que hay una tendencia hay cantidad, en el festival hay de ir con kimono. Y luego he visto a un chico con un kimono auténtico de los años 60 cosido a mano. ¿Sí? De seda, una puta pasada. O sea, he flipado. O sea, ¿cuál sería tu ranking ahora mismo de los mejor vestidos del festival? He visto a un tío ¿sí? con unos pantalones plisados de Issey Miyake. Issey Miyake no es un perfume. Es un diseñador japonés sido japonés. Vale. Una pasada, una puta pasada. O sea, que un hombre se atreva a llevar eso en público es una pasada. Y, o sea, el kimono es la respuesta. Vuela. He visto a una mujer en Israel con un vestido. Bueno. En Israel, que es decir, viendo a Israel Fernández. Israel ahora mismo, ¿vale? Con un vestido que es la expresión máxima de la camisa hawaiana. Pero en ropa femenina, porque era como las flores hawaianas, pero a la vez lo hemos visto en modo kimono, como un batín gigantesco que ya se puede mover, puede fluir por ahí, como estoy fluyendo ahora con esta silla giratoria. Una pasada, lo he visto y me ha parecido, le he dicho, ¿te puedo hacer una foto? Me dice, ay, mi vida, no te puedo hacer una foto porque si no, ¿cuántos? Da igual, la he visto, preciosa. También la mujer de antes del vestido blanco, Silvia. ¿Has hablado con ella? He hablado con ella. Un shout-out a Silvia por ese precioso vestido blanco, muy romántico, muy apto para el festival, muy veraniego, con unos bordados de vainicas, increíble. Y luego he visto, no debemos olvidarnos, porque esto no es Woodstock con 20 años, esto es para todas las edades, esto es un festival que vida familia en general. Hay niños también, he visto un par de mujeres con unos vestidos estampados súper cómodos. Lo que he dicho antes, los maridos van con sus camisas estampadas, con su bermuda, con su pantalón corto, súper cómodos. Y luego, lo que he dicho, familia. Familia, vida. ¿Pero qué te gusta? Que me vaya he encontrado, gente con la familia, con los niños. ¿Los bueno, niños también miras los vestuarios de los niños? No tanto, pero mola mucho. Me he encontrado a tres fantásticos cincuentones. Fantásticos cincuentones. Los tres fantásticos cincuentones. Esto parece un trabalenguas, ¿no? Un trabalenguas. Tres fantásticos cincuentones. Tres fantásticos cincuentones en el Festival de la Vida, vestidos impecablemente. Una señora con un vestido, con una especie de estampado, con cuadros diagonales, una pasada, marrón, que le coge el cuerpo. Muy, muy, muy buena elección, porque es elástico, se puede mover, puede bailar, pero a la vez está espectacular. Luego, un hombre con una camiseta muy básica, gris, pero a la vez con un logo holográfico, con un logo que llama la atención. Y por final, ¿qué es un logo? Un logo holográfico, de esos que te hacen ver cosas como si hubieras tomado setas. Oye, pero hay una cosa de la que no hemos hablado. ¿Cuál, hijo mío, cuál? Porque tú estás hablando del look de todo el mundo. Sí. Pero no estamos hablando de tu look. De mi look. Mirad, chicos, yo llevo, a ver, cuéntanos tu look. Una camisa de Adolfo Domínguez de los 80, o robada de mi padre. Y un pantalón que, como he hablado en muchas Twitches de estos,
bueno, los dos que he hecho, volvemos a la saudade, volvemos a los 80-90, pero en este sentido es el sentido esto cutre. Es 80, ¿esto es 80-90? Esto es el sofá de la abuela, señores. ¿Y pero por qué dices algo cutre y esto está bien? No entiendo. Una cosa cutre que está bien. No, el cutrismo de este pantalón es ¿sí? el estampado. Vale, pero el corte no. No. El corte es brutal. El corte es mi corte, es un corte años 40 que me disimula toda la barriga, aunque esté así doblado, no se ve nada, señores, no se ve nada. Cuelga de maravilla, tiene unos bolsillos fantásticos y es comodísimo, está hecho de tela de tapicería. Bueno, no sé, que la gente puede comentarnos qué le parece el look de Vlad, pero ya hay una cosa del look de Vlad que no sé si la gente que nos está viendo también lo ha hecho alguna vez. Si es una vestuario, un tipo de vestuario que lleven o que no lleven, que son el calzado. El calzado. ¿El calzado es un calzado para festival, esto que llevas? Es un calzado para festival. Es un calzado muy catalán. ¿Por qué es un calzado para festival? ¿Por qué? Porque este calzado ergonómico cero. ¿No es ergonómico? No es ergonómico. ¿Y qué es? No tiene ninguna protección contra el agua. Este calzado es perfecto para los festivales. Porque te lo pones, te lo quitas. A ver, que no se ve. No se ve. ¡La Spardeña! La set beta. ¿Es set betas, eh? Set betas. Siete hilos. Cordil. Esto es un zapato catalán tradicional que yo llevo en verano. Porque es comodísimo, se queda puesto, no como las albarcas, no es una chancleta de estar por casa. Y es perfecto. Creo que combina perfectamente el look rústico con el feeling relajado de un festival, porque te la atas, te la desatas, atas como quieras. He visto una reportera del TV3. ¿Sí? Con las mismas. ¿Con esto? Sí. Con las mismas, se las he enseñado y le he dicho, ¡mira! ¿Me estás diciendo que esto se... ¿Has marcado tu tendencia en esto? He marcado mis sentencias. No, sentencia no, tendencia. También. Has marcado tendencia. Bueno, es esas cosas que, por ejemplo, vemos como Rodrigo Cuevas lleva estos zuecos asturianos. Que nos diga algo la gente del chat, ¿qué le parecen las espardeñas de Vlad? No sé, están muy callados. Las espardeñas son un calzado universal. Son un calzado. Pero has dicho que no eran cómodas y luego has dicho que sí que eran. No, he entendido. Son incomodísimas en el sentido de que si vas a un festival, vas a acabar con los pies hechos una ensaimada. Sucios. Sin embargo. Rebozados. No. Con el arco destrozado. Vais a acabar con los pies planos. Sin embargo, el factor chic no te lo quita nadie. Chanel hizo unas. Esto es lo de lucir. Sufrir para lucir. Sufrir para lucir, sí. Exacto. Chanel hizo unas espardeñas, 600 pavos cuestan, me cago en Dios. Y yo creo que pierde todo. Y ahora me he acordado que no te había puesto tu música. Mi música, me encanta. Esta es tu música, que claro, es verdad que da un... Tiene estabas un botoncito, como acelerado. Estoy muy acelerado. Y ahora con esta música creo que era el problema, que la música anterior te estaba como acelerando. Exactamente. Y ahora es la música más de hablar de espardeñas. Me encanta, ¿no? Como tiene un botón que es Vlad, la música de Vlad. Mira, tenemos aquí a Unai que dice, he estado a punto de ponerme espardeñas hoy. Pues hostia, claro. Hostia, Unai Stevie. Otro más. Las espardeñas. ¿Cuánta gente debe haber con espardeñas en el festival ahora mismo? Pocas. Una confirmada. Pero alguna debe haber, porque lo que veo más es zapatos de sport, zapatos de... Bueno, porque es práctico en un festival ir así, ¿no? Sí, y a la vez está muy de moda ahora mismo. He visto unas Balenciaga, no he pedido nombre, pero he visto unas Balenciaga, he visto cosas interesantes, he visto también calcetines muy interesantes, porque piensa con el pantalón corto el calcetín gana popularidad. Calcetines de marcas muy caras, pero calcetines, que lo siento mucho yo, los calcetines y los calzoncillos los compro en la Gitana del Mercado. 5 por 3 euros, señores, 5 por 3 euros o al revés, no me acuerdo, pero son comodísimos, son fantásticos. Bueno, pero la gente aquí luciendo calcetín de Gucci. Muy bien. Te tendremos aquí estos días, claro. Paseando por el festival, ¿no? Y localizando más looks. Y lo que yo te diría es, no sé si hoy, no sé si te dará tiempo, pero que cuando veas un look de estos, como sí. Estamos aquí en directo y ya sabes dónde estamos. Exacto. Y si es alguien enrollado que le gusta su look y que le gusta enseñarlo, pues que se pase. ¿Que se pase? Nos traes. Coño, a alguien. ¿Voy a buscarlos? Sí. ¿Voy a buscarlos? ¿Vas ahora a buscar a alguien voy que nos enseñe su look? No digo cuánto voy a tardar, porque a saber dónde. Pero tiene que ser el mejor look que hayas visto. Ya dentro sé. De la. Ya sabes ya quién sé es. Cuál es. ¿Ya sabes cuál es? Ya sé cuál es. A ver, un momento. Y lo voy a llamar ahora mismo. Momento.
Me estás diciendo que en cuánto tiempo puedes venir aquí con... Dame 10 minutos. Hombre, 10 minutos. Iba a decir, te pongo una canción y ya vuelves y ya lo tienes, ¿no? Déjame hacer una llamada. No, de... No, ¿sí? No, es que tengo su teléfono. Ah, sí. Le pero es alguien que... ¿Has visto su look y has dicho, el dame el teléfono? Sí. Anda. A ver, voy a hacer una llamada, ahora vuelvo. ¿En directo? No, ¿en directo? Hostia, sí. Un momento, voy a buscar el móvil que lo tengo ahí encima. Vamos allá, vamos... Mira, vamos... Estamos intentando buscar el mejor look de festival y que tenemos a Vlad, que es especialista en moda, pues nos va a ha localizado una persona que es, según tú, la mejor vestida del festival hasta ahora. Sí. Una de las mejores. Y ven, pero ven a llamar aquí, porque si no, ¿de qué nos sirve? Esto no es espectáculo. Esto es un amigo de un amigo. A ver. Venga. Vamos a ver si contesta. Como no conteste, le voy a cortar los huevos después. No, este lenguaje. A ver. Martí Fondacaba, estàs al Twitch del Vida. Què? Estàs en directe al Twitch del Vida, Martí. Què vols dir en directe al Twitch del Vida? Que aquesta trucada està sent gravada. Ah. Per les autoritats del Twitch del Vida. Així que fes el favor... Esteu al concert. És que acabo de nombrar, com es diu l'amic aquell teu que porta el kimono antic? Oh! En Daniel Kulot. Exacte, doncs l'estàs portant ara mateix cap a la cabina del Twitch. Sisplau. Sisplau. Vale. Vinga. Vinga, li dic algo. Però corrents! Oi. Vale. Vinga. A ver, se acumulan las cosas. Tenemos a Tanit, que está viniendo para acá para presentarnos la entrevista a Parcels. Tenemos a la persona mejor vestida del Vida, o una de las mejores. Una de las mejores de gente. Que va a venir también para aquí ahora mismo. He escogido un hombre. Claro, porque he escogido un hombre porque a veces los hombres nos cuesta encontrar cosas distintas para vestirnos, ¿no? Es como todo sota caballo rey, ¿no? Exactamente. Y es un hombre que ha arriesgado. Sí. Un poquito. Ha arriesgado bastante y tiene una pieza muy interesante sobre la cual os quiero contar. A ver si lo veo venir, porque... Vamos a hacer una cosa, vamos a dar ni que sea 2 minutos. Vamos a darle 2 minutos. Para que se prepare. Mira, te digo cuántos minutos vamos a dar. 4 minutos 11. 4 minutos 11. Porque vamos a poner una de las piezas que más piden aquí. Venga. En el Twitch. En el Twitch de Vida Festival, que es uno de los platos fuertes de los escenarios pequeños. Exacto. Del sábado. Que es, ni más ni menos, que Boye, ¿no? Vamos a ver. Hostia, a Boye. Boye. Vamos a ver la pieza que nos hizo Boye en el Vida. Veni, Vinci. Venga. Vamos y luego la persona mejor vestida del Vida, ¿vale? Ahora mismo, luego, después de Boye. Y el otro ha caído, me quedo mirándolo hundirse en el río. Hay una barca en medio de un río, hay mucha niebla, hay mucho lío. Me digo, David, ¿qué hacemos, amigo? ¿Te vas a la mierda o te vienes conmigo? De pronto me vi surcando ese río, de pronto me vi metido en un mito. De pronto miré, no estaba solito, el viejo Caronte remaba, lo admito. Caronte, el viejo remaba, sí, sí. Y Cancerbero ladraba, sí, sí. Tres cabezas ladrando en la orilla. Oye, oye, tú brilla. Oí la primera y decía que fluya. Rompe, jamás se construya. Después la segunda cantaba en la orilla. Oye, oye, tú brilla. Y así la tercera me mete la puya. Los muertos del río no son culpa. No quiero creer lo que estoy viendo aquí. Te juro, no hay forma de salir. Los muertos del río, el perro cantarín. Es un espejismo, me tengo que ir. Bitchy, penny biddy, dip, bitchy, penny biddy. Bitchy, penny biddy, dip, bitchy. A fuerza del río esquivaba una piedra, yo vigilando derecha e izquierda. Apenas el barco seguía su senda, sol de verano, baliza tremenda. Sudaban mis codos gotitas de pena.
labios cortados, fuego en las venas, surtido de miedo, nervio en cadena, el río sonando, agua me lleva. No quiero creer lo que estoy viendo aquí, te juro no hay forma de salir. Los muertos del río, el perro cantarín, es un espejismo, me tengo que ir. Ven y vidi. Bitchy, Benny Biddy, dip, dip, bitchy, Benny Biddy, bitchy, Benny Biddy. Los muertos del río sacaban sus manos, sus dedos de Nilo, sus dedos mojados. Buscaban mis piernas, mis huesos delgados. Querían cogerme y llevarme a su lado. Yo tras la niebla del viento y el miedo, yo confiando a maderas de acero. Si este se vuelca, yo aquí no me quedo. Si estos me pillan, me quedo sin cielo. No sé dónde voy, pero voy sin duda. Esto no es un río, esto es una laguna. Fíjese el lugar, aquí no hay fortuna. Me quedo con la vida, tío, solo hay una. Este lío no lo vi. Ahí estaba Boye y, a ver, la canción de Vlad, la canción, música de Vlad, porque Vlad, atención, has conseguido... Tengo que decir que vamos a contar lo que va a pasar ahora. Vamos a ver la persona mejor vestida del vida. El de mejor momento, look del vida. El mejor look del vida, de momento, según Vlad. Y tenemos esperando aquí fuera, aquí delante de nuestra caseta de Twitch, a María Luisa, que han actuado hoy en el bosque y que vamos a hablar con ellos ahora mismo. O sea que... te dejo hablar, enseñarnos y hablar con la persona mejor vestida y ahora vamos este con María. Este señor es Dani... Néstor Tulok. ¿Dani Néstor Tulok? Con un kimono de seda antiguo de los años 60, supongo. Mirad qué preciosidad de kimono, forrado y todo. Esto es una chaqueta japonesa tradicional de hombre. Se aprecia que está cosida a mano, es una puñetera pasada. Y con el pantalón de lino que lleva, yo creo que es una combinación mortal. Es fantástico. Dani, cuéntanos. Cuéntanos, Dani. ¿Cómo te has inspirado para hacer este look? ¿Dónde has conseguido este fantástico kimono? En Ámsterdam. En Ámsterdam, en Ámsterdam. Sí. ¿Cómo no? ¿Dónde tiene que ser? ¿Y cómo es que has venido así? ¿Cómo es que has venido con kimono? ¿Cómo es que...? Bueno, porque yo hace muchos años que vengo a vida. Uh-huh. Y desde hace ya 3 o 4 que me planteo cada año, digo, voy a innovar un poco y me busco el look del vida. De hecho, tengo look para los 3 días. Hombre, ¿cómo tiene que ser? Pues nada, aquí lo tenemos, un kimono increíble. Sí. Lo que digo, yo creo que es de los años 60, podría ser más antiguo, me parece una preciosidad, es un crepe japonés impreso, una pasada. Pues Dani, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este es el mejor el que yo declaro por ahora el mejor vestido del vida. Levántate y enséñanos el look, a ver qué les parece a los de los comentarios. ¿Veis el pantalón de lino, que es muy, muy sutil, como de gasa? El kimono, mira, abre los brazos, que se vea todo el kimono. Es una preciosidad. Esto es un furoshiki, se llama. Es precioso. Pues nada, muchísimas gracias, que nos esperan para hacer más entrevistas. Venga. Gracias. Venga, Pau. Bueno, ¿qué? Así impresionante. Impresionante, impresionante. 100% cosido a mano. Se ve, es que la calidad se ve a larga distancia. O sea, es una auténtica pasada. Es un premio. Yo le daría un premio. Fantastic, me dicen por aquí por el chat. Fantastic. Feliz again, que es la primera vez que escribe. Bienvenido. Feliz again. Bienvenido. Y espero forever. Qué bien que te haya gustado. Fantastic. Oye, ahora vamos a ver, vamos a entrevistar a María Luisa. Pues mira, os dejo con una frase de Motion Worker. Fantastic, très très cool et très très chic.
Muy bien esta frase. Venga. Pues tenemos a María Llosa aquí, pero antes, bueno, mientras vienen, pongo su canción. Pon su canción. Y que se instalen por aquí y les entrevistamos, ¿vale? Venga, muchas gracias. Venga, gracias, Vlad. Nos vemos mañana. Venga, hasta ahora. Aquí está María Luisa y vamos a escucharlos. Y ahora los veremos. Es que ahora vienen aquí, se van a sentar aquí. Y María Luisa está encantándose en castellano, porque les ha hecho mucha gracia los subtítulos. A ver, ¿cómo sería en castellano? Ahora la parte instrumental. Ah, y ahora viene el instrumental. Hemos visto el concierto de María Luisa y están a todos aquí. A ver, tenemos que subir un poco. Aquí, si subéis mejor. Y tengo aquí a mi lado a Marc, ¿sí? Que me ha dicho que diga que eres, que es el violinista, pero, sí. Pero sí, es mentira, ¿no? No. ¿Ah, no? Lo tenemos para el próximo proyecto. Y la verdad. Claro. A ver, ¿quién es? ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Quién es? ¿Por qué vemos cinco en el escenario y aquí está Marc? No lo sé, porque me han metido a mí en este marrón y me han dicho que hablara yo. Pero en cuanto pueda les voy a dar el micro. No, pero ¿quién eres tú, Marc? ¿Quién eres tú? Yo soy el técnico. ¿El? El técnico. El técnico de María Luisa. Sí, muy bien. María Luisa, ¿ha sido el primer bolo en el Vida Festival? ¿Es este? Más o menos. ¿La primera vez que actuáis en el Vida Festival? No, actuamos en 2019. ¿En la Daurada? A ver, coge del micro. A ver, va. Actuamos en la Daurada el año 2019 y este mismo año actuamos también en la... ¿Cómo se llama? El Music Box, en los espejos estos. Ah, bueno. Actuamos también en el Music Box. Que el Music Box es esa caja llena de espejos. Un acústico. ¿No? Que le entra gente, entran de dos en dos y se hacen conciertos sí, ahí dentro. Sí, súper. Que a la vez es una sauna, ¿no? Sí. Es una sauna intimista.
Como todas las saunas. Pero, por lo tanto, a ver, hay mucha gente aquí fuera. Tenemos ahí un QR donde si ponéis el QR, nos veis. Estamos en Twitch, en directo. QR. Si ponéis ahí el QR... ¿No os habéis visto nunca? Escanearlo. No tenéis batería, se tiene que venir con batería a los festivales. Ahí tenemos a Ramón, a ver si puede entrar Ramón. Sí, Ramón está ahí afuera. A ver, a ver, esto es una es la primera vez. Porfa, Ramón, ven, entra, Ramón. A ver, primera vez en un escenario del vida grande, eso sí. ¿Qué tal ha sido tocar en el bosque? ¿Cómo os habéis sentido? Como duendes. Súper, muy guay, muy guay. Muy. No sé, la naturaleza nos cogía. Muy chulo. No, perfecto. La verdad es que tenía muchas ganas de venir aquí a Alvida. Era un bolo que tenían ahí en la cabeza y la verdad es que han venido a disfrutarlo de verdad. Tú nos traduces lo que realmente piensas. Sí, ¿no? Porque sí, ellos están ahora están mucho de canchoteo, pero... Es que, claro, es el post-concierto. Correcto. Tienen el relax. Ahora ya es el post-concierto. Correcto, correcto. Vale, entonces hay una cosa... Mira, esto sí que me lo podréis contestar porque esto le preguntamos a todos los artistas que vienen. ¿Qué es? Habéis venido al vida, ya habéis tocado, ya os habéis relajado. ¿Qué tenéis ganas de ver ahora? De una. Tenemos ganas. A ver, os pongo la ruta de conciertos y me decís vuestra ruta de conciertos. Porque esto es. Vale. Estos son los horarios. Tenemos ganas de ver Parcels y darles un vinilo nuestro y hacernos una foto. Pero tirarlo al escenario. Somos. Buena idea. Sí, ya está, perfecto. Hombre, tiremos dos o tres por si no lo cogen. Por si no llega. Sí, sí. Estamos un poco enamorados de Parcels. Sí. Entonces, después queremos ver... ¿qué volíem veure? Bayuca. Aquí está. Bayuca. Bayuca. Esto será tardecito. Vino nos gustaría, pero es una putada porque toca Parcels. Sí. Trashy. Nos molaría ver Trashy porque nos ha flipado su batería. Tenemos una entrevista con Trashy que la vamos a poner en breve. Oh, yes. ¿Qué quiere decir que se ha flipado la batería? La batería, el instrumento. Lo hemos visto allí en el... Pero ¿por qué? Que es, que tiene... Bueno, era como pequeñita, así azul, de un color muy guay. Y hemos dejado una notita allí en su batería. Claro, pon la foto. ¿Y qué nota habéis dejado? ¿Qué habéis puesto? Que nos ha gustado mucho y que si nos la dejaría para un bolo. Trashy, por favor, ¿nos dejaríais la batería para un bolo? Yes. Bueno, pues esto, mira, salen colaboraciones del vida. Ojalá. Vida for Musicians. Vida for Musicians. Yes. Pues this is not festival. Este es el tema. Vale, esto es apología del alcohol, ¿no? No sabemos qué hay aquí. No, nada. Hay Coca-Cola. Mucha estrella dame, eso sí. A ver, un EP y dos discos. Sí. El tercero se está preparando, se está cociendo. Se está cociendo. ¿Habéis tocado ya canciones? Yo no he podido venir. ¿Hay alguna canción nueva? No. Ayer hicimos una canción nueva con Pau y no les gustó. Un hit que no saldrá porque no os gusta. Esto va así. Pero hay más temas y ya saldrán. No se sabe, no tenéis fecha de estudio. Sí, tenemos. Uno de los temas va a salir en octubre, el primer single nuevo. Y creo que todos sabemos cuál es. Ah, sí. ¿Nos podéis decir el nombre, como una primicia? No hay. Quizá como era Trampolins. Quizá Trampolins. Y la colaboración con Gels, que esto va a salir también en septiembre, octubre. Que son los amigos de Igualada, que son los mejores. Con Camele y guitarra, que son increíbles. ¿Y van a colaborar en el disco? No. ¿En la canción? Hemos hecho una colaboración de un tema con un instrumento africano. Y es una mezcla de María Luisa y Gels y a ver qué sale. Oye, ha salido, ya está en máster. Y no sé si de los que queríais ver está Rodrigo Cuevas. Sí, también. Porque veis toda esta gente que estamos viendo por aquí se va para el escenario La Masía, Bain-Levis, se van a ver a Rodrigo Cuevas. Yes. ¿Queréis que os deje marchar? Sí. Bueno, estamos súper cómodos. No, porque yo quería haceros una última cosa. Sí. Porque os veo aquí bien, contentos, tal. Estamos haciendo un test. A ver quién más sabe del vida. Y vosotros habéis venido una vez a La Daurada, que si otra vez en el Music Box, que si no sé qué. Por lo tanto, sabréis bastante del vida. Os digo que va líder Tanit, pero que no se vale porque ella es medio de periodista de la casa y tal. Después va Germaira, han sacado un 5,5. Los demás suspendidos. Los demás, no. Sí, no, Monsan, una persona del público que ha entrado también un 5. Miki Puch, un 3,6. Trivial. Venga, vamos. ¿Cuál es la edición de este año del vida? Entre 5, además, lo tendréis. ¿Cuál es la edición? ¿Cómo entre 5?
8. No, digo que entre 5 o entre 6, vaya. ¿Sí? Sí, sí. No, no llega a las 10. La 8. ¡Un punto! ¿Qué año fue el primer año del vida? Fácil. Matemáticas. No, porque ni algún 2 que no. Pues bueno, matemáticas. ¿Qué año fue? El primer año del vida. Están calculando si hubo alguno que no existía. ¿14? ¡Oy, oy, oy! Maribel Llevisa, 2 puntos. No vale. ¡Sí, que digo el punto! ¡Sí! Era correcta, ya está, ya os he dicho que era correcta. ¡De leche! Os tenía que haber dejado recular. ¡De leche! 2014, muy bien. ¿Qué instrumento se ha perdido por el bosque? Piano. Sí, creo piano. Nos ha llegado un teclado. Este año hay un piano. Sí, un teclado, piano, no, un piano, 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 piano. Teclado, ¿un piano? Piano. De pared. Un piano, es correcta. Lleváis 3. Oy. Vale, esta ver si no la acertáis. Hemos pedido al jefe técnico del Vida que nos diga. Espera, voy a poner música que está de concurso. Jefe técnico del Vida, que nos diga cuántos Salud. Altavoces hay. Hostia, entre el escenario principal Mark, Estrella Dark Mark. Y el escenario La Masía by Levis, ¿vale? ¿Cuántos altavoces y subwooferes aquí solo? Entre este escenario y el otro, ¿cuántos altavoces y subwooferes hay? Decid un número, 43. Sí. Mira, yo restaré una décima por cada altavoz que de diferencia, ¿vale? Hostia. Con este número no os sumáis ni un punto. Os dejo decir otro. Es un poco más alto. Entre este escenario y el otro, subwoofers y altavoces. Monitores cuentan también. ¿Eh? Monitores cuentan también. Subwoofers y altavoces es lo que me ha dicho Pera Serrano, el jefe técnico. Mira, cabrón. ¿Sabéis que es más de 53 de un número? Pues... ¿Cómo digo? Claro. 95. He dicho un pelín más. Pero no, ahora nos hemos pasado. Nos hemos pasado. Cero, cero, cero. Venga. 110. No, ya está. ¿Cuánto has dicho? Que no hay más opciones. Venga, coged el micro. ¿Cuántos eran? 24 tops y 12 subs aquí. 20 tops, 10 subs ahí. Total, 66. ¿Qué top? Dime un cabeza de cartel del año 2019. Wow. Sí, Hot Chip. Hot Chip, muy bien. Oye, 4 puntos. ¿También, no? Mola porque os animáis entre vosotros, hacéis como de público. Venga, el nombre de una de las líneas de autobuses del Vida. No. ¿Queréis pista? Con una pista igual lo tendréis. Lo han pillado ellos, ¿eh? Son canciones de los Beatles. A ver, coged el micro si habláis. Una canción de los Beatles. Strawberry Fields. Venga, correcto. Oye, Marilisa, van salidísimos. El pistolero. Lleváis 5 respuestas acertadas. ¿Hay premio? Y quedan. No lo sé. Tocamos el escenario grande el año que viene. Dani, apunta. Si ganáis, se lo digo a Dani. A ver, lema del festival de este año. This is not a festival. Muy bien. Yeah. ¿Cuál es el artista que ha venido más veces al festival? Esta no la sabemos. Sí. ¿Cuánto dirás tú? Pero doy pistas. A veces doy pistas. Vale, y la pista ayuda. Hombre, Parcells está. Parcells. Pero no, Parcells no. ¿Os doy una pista? Una letra. Pista. La pista es que es un artista que acostumbra a acompañar a otros artistas. Refri. Refri, correcto. Refri. Lleváis 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, pero ¿cuántos puntos lleváis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, quedan 2 respuestas. Es que cartella. O sea, solo habéis equivocado en los subwoofers, pero erais 5, ¿eh? No, compadre. Erais 5, 6 contestando. Yo he dicho que no tenía que entrar. A ver, ¿cuántas son las 6 sisters? ¿Cuántas son las 6 sisters?
No, son tres, son tres, son tres, son tres. Son tres, correcto. ¿Y cómo se llama la zona de festivales del... la zona de DJs del festival? ¿Cómo? Vida Club. Vida Club. Vida Club. A ver, María Luisa. What the fuck? Habéis sacado un 9. De momento sois los que más sabéis del Vida. Os pongo aquí liderando la clasificación. Bueno, un aplauso para María Luisa. Yes. Gracias. Chao. Podéis iros a ver a Rodrigo Cuevas o... ¿Podéis ir a...? Gracias. Y te, venga, Tanit. Tanit, sí, siéntate ya. Aquí, ¿no? Que llevo una hora sin... No te he ni visto. Adiós. Adeu, María Luisa. Adeu, adeu. Bueno, estamos... Oye, que se ha ido todo. Estamos aquí con la gente ahora. Puedes enchufar ya el de esto, yo creo. ¿Que no? ¿Puedo? Ya, el altavoz, sí, ya está sonando. ¿Nos escucháis, María Luisa? Des María de fuera? Luisa, ¿ens escolteu? ¿Ens escolteu? Jo crec que no. Sí, jo l'he enxufat, eh. Unai. Unai. Se nos escucha fuera, eh. Sí, sí, sí. Es que ya están ya de celebración de la... Como si hubiesen ganado la Champions. Tenemos ahora mismo el... ¡Felicidades! We are the champions. Ay, nos podrían haber cantado el We are the champions. Oh, que bueno, iban tan... Para mañana, si mañana van a estar por aquí liándolas. ¿Sí? Hombre. Que vuelvan. Que vuelvan. Bueno, tenemos aquí... Yo tengo una notición. A ver, es que necesito ya compartirlo con nuestra audiencia. A ver, ¿hay algo que yo deba subir para que tú...? Sí. Ay, bueno, pues tú cuéntalo yo mientras vale, hago cosas. Bueno, esto es molt fort, això. Yo... acabo de tener el placer de entrevistarme con dos de los miembros de Parcels. ¡Wow! Que es muy difícil porque solo concedían una entrevista a Parcels y nosotros hemos conseguido otra. Entonces estamos... Bueno, estoy pletórica porque soy una groupie magna de los Parcels. Los vamos a tener en el escenario Estrella Damm en muy breves. Pero es que además esta mañana, como te he contado antes... Sí. Como te he contado, ¿lo ves o no? ¿O tengo que hacer ahora está aquí abajo, creo. Sí, buah, lo tenemos perfecto. Aquí, lo tenemos aquí. Vale, pues como os he dicho, me he colado en las pruebas de sonido, entonces. Vale. Yo pondría. Vamos a ver las pruebas de sonido. Que he hablado con el stage manager Paco del escenario Estrella Damm, que es un curro muy complicado. Y él es un crack. Entonces ha sido un vídeo muy breve, porque evidentemente si me pillaban los managers grabando pruebas de sonido, a lo mejor la tendríamos. Uh-huh. Así que vamos con ello y luego vemos mis instantes musicales con Parcels, porque claro, musicales no, instantes de entrevista. Bueno, vamos a ver primero este concierto será hoy a las 10:15, prontito para un grupo tan guay. O sea que va a ser momento, el gran momento. Así la gente que tiene que trabajar mañana lo puede ver. Es que el Vida Festival no puede pensar mejor los horarios. Va a ser el gran momento del festival de hoy. Y ahora te puedes... Bueno, ojo con Avalanches y Baltasar luego, ¿puedes creer, o sea, que acabo de perder? A ver. Acabo de perder... ¿Has perdido los vídeos? Tu enlace, sí, pero a ver. No pasa res. Crea tensión. A ver, ¿dónde lo tenía esto aquí abajo? Ey, es que va pasando por aquí gente de nuestro equipo y claro... Ya llega una hora que... Ahora mismo el festival está full equip. O sea, y encima he ido a la zona Wildside, porque yo me gusta pasearme un poco. Sí. Y estaba súper lleno de gente. Pero vente para aquí, que estamos... Ahí, estamos mejor. Había muchísimos actores, mucha gente muy interesante. Que les tenemos que decir que vengan que entrevistar, aquí, ¿no? Pero estaba la gente ahí un poco... Estaba muy dicharachera y he pensado que a lo mejor no era el momento de interrumpirlos. Vale. A lo mejor hay que pactarlo un poco. Pero muy, bueno, muy guay. Hay un ambientazo ahora mismo en el festival, que es que... bueno, en el festival no, en el Vida, porque this is not a festival. Entonces, vamos this is a festival, pero no es un festival. No, this is not a festival. A ver, vamos a verlo. Esta mañana, hoy el concierto es a las 10:15, pero esta mañana Tanit ha visto cómo probaban sonido aquí, en el escenario Estrella Damm, los Parcels, y nosotros tenemos el documento y lo vamos a ver. Mira, es esto. Bueno, chicos, nos hemos colado en la prueba de sonido de Parcels y tenemos aquí a Paco. Paco, dinos cuál es tu cargo. Stage manager del escenario principal. ¿A quién tenemos detrás? ¿Cómo están sonando? Parcels. Y muy bien, la duda ofende. La verdad es que muy guay. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, chicos, esto es muy heavy. O sea, tenemos a los Parcels aquí mismo tocando. Flipo. Nos vamos. Ok. ¡Apa! ¿Esto ha sido el momento que has conseguido? Tengo que decir que porque ya te echaban. He hecho más videos. ¡Salud! ¡Seguidnos en Twitch! ¿Ya nos seguís? ¿Ya vale, nos seguís? Perfecto. Vale. Claro. Bona gent.
Vale, tengo que decir que he grabado más vídeos, ¿vale? Pero ¿sí? Me he puesto nerviosa porque yo iba viendo a su manager. Entonces, bueno, chicos, iba haciendo no sé así. ¿Qué te iba haciendo? Yo iba haciendo así, entonces. O sea, yo me he estado un buen rato en el escenario, pero al final lo que he grabado pues ha sido eso. Encima me he enganchado a Paco para que nadie me dijera nada porque es el stage manager, ¿sabes? Pero bueno, hemos visto. Pero a través del stage manager hemos visto los problemas de sonido. Pero esto no es todo lo que tenemos. Eso no es total, Catalina. Porque tenemos una entrevista a los Parcels. Entonces, a ver, coge la libretita. Porque ahora esta entrevista es en inglés, ¿no? Tanit es una gran English speaker. Y ahora igual la gente que nos ve pues controla el inglés y perfecto, ningún problema, pero ahora nos vas a contar todo lo que han dicho. Vamos a estar atentos a la entrevista y nos cuentas justo cuando termine qué es lo que nos han contado, ¿no? Para que no nos perdamos nada. Venga, vamos a ver a los Parcels. Ha pasado hace nada y en una hora les tendremos en el escenario principal de Estrella Damm. Esto es inmediatez. Inmediatez. Periodismo. Vamos allá. Ok. Is it open? Yeah, perfect. Okay, I'm gonna be faster than my colleague. Okay, guys, ¿está grabando? Okay, so you came here and you played in 2017 when you were not that big, but like probably as good as now, and you were playing alongside with Phoenix. But now you're back here, and actually you are like one of the big names of the headlight. How is it going for you? Like, are you excited because of that? Can you feel the change a lot? Yeah, I feel like I never notice our progression until you come back to the same festival, and in this case 5 years later it's like, oh wow, that's a real progression, like super exciting. And you're presenting the album Day Night. What would you say is the song you're most eager to play, if there's some? You go. Well, we've got some new sections as always. We like to come up with new ideas to play live, so I'm looking forward to playing some of our new dance music ideas. And are you gonna watch any of the other people that is gonna play here, or would you like to maybe play sometime with someone that is playing here in this festival or not? What's annoying is we have to leave our hotel tomorrow at 6:30 in the morning. Wow, that's early. But I'm kind of debating whether I just stick around and watch Avalanches and forfeit a night's sleep. I'd love to see them. Okay. Thank you so much. That's all. Thank you guys. Bueno, paramos ya porque ya está, ya se ha terminado la entrevista. Ha sido muy breve, Tengo que decir que pero un gran documento de conseguir tu reto era ese, conseguir los cabezas de cartel del festival, y tenemos aquí uno de los cabezas de cartel de hoy, Parcels, que tocaron a las 10:15. Luego a lo mejor podemos estar con Baltasar, pero es verdad que Baltasar están muy cansados porque hoy han estado grabando algunas. Sí, no se puede decir. No iba a decir nada, no iba a decirlo. Colaborando con El Vida. Sí, exacto. Bueno, en cosas. En nuevos proyectos. El tema es que hemos podido estar hablando con ellos, con todo el equipo de Parcels, bastante rato en la zona de artistas, porque son muy guays y estaban súper abiertos a hablar con todos. A ver, la gente se acerca por aquí. Sí. Esto es un programa, en streaming. Twitch, en directo. En directo. ¿Qué? Que nos escucha, venid de aquí más cerca. Que nos están escuchando. Ya, claro. Pero, sí, mira, ¿queréis entrar? Allí hay un sí, QR. Entrar. Venga, va, claca sí, home. Tot sigui això. Pero no estabas. Tenemos que traducir la entrevista de Parcels. Un momento, tenemos que traducir. Lo de Parcels. Ah, pues vamos a traducir la entrevista a Parcels. Pues mira, y ahí hay un QR donde podéis seguirnos por Twitch. Y mira, estas chicas se quedan aquí a escuchar lo que han dicho Parcels. ¿Qué han dicho Parcels? Vale, mira, Parcels han dicho. Yo les he preguntado. A ver, venisteis en 2017. Vinisteis siendo un grupo no tan grande y tocasteis justo delante de Phoenix, que a mí me ha contado Dani, el director, que se ve que ellos estaban flipando de que los hubieran puesto delante de Phoenix, claro. ¿Sabes? Y se ve que Dani les dijo, bueno, porque yo sé que lo vais a petar y sois unos cracks. Dani siempre, ojo avisor. Entonces, yo les he dicho, joder, vinisteis en 2017. ¿Qué han dicho ellos? Que yo les he dicho cómo se siente este campeón. Vale. Ellos han dicho que realmente, Alfredo, te quiero. Vale, perdón. Alguien que quería que dijeras, Alfredo, te quiero. Sí, lo he leído en voz alta. Muy bien. Bueno, el tema es que ellos han dicho que han notado muchísimo el cambio. Ellos no lo notan tanto en su día a día, pero cuando han vuelto a este festival, ellos se han dado cuenta de cómo de heavy ha despegado su carrera y que realmente están muy sorprendidos y que están como muy contentos de volver aquí y volver siendo
unos grandes ahora mismo del panorama internacional. Después yo les he preguntado, estáis presentando Day Night, que es su nuevo álbum, y les un álbum como conceptual, con temas cíclico, muy bailables, otros más tranquilos, recuerdas. Yo me he leído todo el tema del álbum y lo tengo clarísimo porque es como es, pero luego lo podemos hablar. Vale. El tema es que yo les he preguntado qué tema es el que estáis más motivados para tocar. Y ellos me han dicho que sobre todo ellos cuando están creando un nuevo álbum lo hacen de cara a tocar en directo, es decir, es su prioridad. Entonces me han dicho que lo que tenían más ganas de tocar del álbum eran las partes más dance. Más bailables, ¿no? Exacto. Claro, su especialidad, sus ritmos. Aquí las chicas que están escuchándonos dicen que sí. Han venido por eso. Han venido por a los ponerse temas bailables, bailongos. Claro. Bailongos. Bueno, total, que luego les he preguntado, y del cartel que tenemos tan estupendo en El Vida, ¿con quién os, o sea, quién querréis ver o con quién os gustaría alguna vez tocar? Y lo que nos han dicho es una lástima porque nos tenemos que ir a las 6:30 de la mañana. Porque tienen concierto mañana en Bélgica y tienen el avión. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No lo sabía. Sí, lo contó Dani ayer. Vale, pues eso. Entonces ellos han dicho que es una lástima porque les gustaría ver muchos conciertos, pero nos han dicho, but probably, seguramente, nos vamos a quedar por aquí. Que haciendo igual, un poco de pasteta. Sí, lo que se llama. Total, que vamos a tener a los Parcel Rundan probablemente en el festival igual, un ratito más. Que igual alguno se queda a ver Avalanches y lo de dormir, pues ya no le dan tanta importancia, ¿no? A ver, eres un rockstar y lo de dormir, ¿qué? A ver, tenemos. Venga, podéis entrar. Dos chicas que decían, ¿qué es Twitch? Sí, venga. ¿Qué no, es Twitch? Les vamos a decir... Pues haced el QR y nos seguiréis, pero es un canal de Twitch. Que entren y nos digan por qué les gustan tanto los Parcels. Pero venid, entrad, por favor. Entrad, chicas. Venga, vamos a ver. Venga, sí, bueno. Claro que sí, muy bien. Hola, noia. Venga, ¿cómo os llamáis? ¿Cómo os llamáis? Venid aquí. Somos Alba y Marta. Vale, Alba y Marta, sois groupies de Parcels, entiendo. Entrad un poco más. Ella, vale, sí, cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita? Hostia, es que hay muchas. Exótica. Es la mía también, no es broma, esto es muy fuerte. Pues sois amigas ya. Sí, y la de Something Greater también me gusta mucho. Vale, vale, pero exótica, sí. Vale, ¿y qué más vais a ver aparte de Parcel? Pues hoy básicamente esto. Vale. Bueno, conocer un poco más. Pero Rodrigo Cuevas nos gustaba mucho también a nivel espectáculo y hemos flipado también con Israel. Israel Fernández y Diego del Morao, muy espectacular. Nosotros hemos escuchado desde aquí retumbando la cabina del Twitch. Sí. Pues bueno, ¿y qué es el Twitch? Pues el Twitch es esto, es una cosa, un canal, es una la modernez. Es la modernez. Es para hacer streamings largos en directo. Claro. Es como entonces, una televisión por internet. Sí. Nos podéis seguir en el canal de Twitch El Vida que estamos haciendo. Mañana tendremos a Guitarrica. No, no sé qué día vamos. Guitarrica la fue mañana. Bueno, vamos a estar entrevistando a todos los cabezas de cartel, claro, etcétera. Entonces, estamos haciendo un review durante todo el estamos festival. Estamos enseñando el festival por delante y por detrás. O sea, el público, los trabajadores, ahora mismo. Es muy guay. O sea, por ejemplo, una cosa. Esta chica es la directora de arte. Joder, ya me has dado el spoiler. ¿Qué os parece el arte del Vida? ¿Qué os parece la decoración? Muy bien, nos dedicamos a esto. ¿Qué me dices? Bueno, Estefanía. Curramos en cine y publicidad, etcétera, en diferentes departamentos. Pero es verdad que el Vida cobra otro nivel de festival. O sea, que el cabeza de cartel. Estéticamente, ¿qué podéis decir estéticamente del Vida? Bueno, que está muy relacionado con el a nivel de bosque, a nivel de respirar un poco la natura, ¿no? Que no te da esa sensación de estar agobiadísimo de repente en el Fórum de Barcelona o en medio del pueblo español que hacen el sonar y hay un poco de diversidad, de edad y de que respiras, que no te va a dar el momento de piarte una avalancha aquí y ofegarte. Pues aquí tenéis a la directora de arte del festival, a la responsable de arte. Vente para acá, Estefanía. Pero vamos a hacer relevo porque si no cabemos todos, sí, Tania. Muchas gracias, chicas. Toma, le des un vino. Que se siente Estefanía. ¿Tú te vas? ¿Dónde te vas? No me voy a ningún sitio, me quedo aquí. Pero tú no vas ahora. No me vas a dar ninguna entrevista más. No, no vamos a conectar con nada. No, no hay nada más. Ya. Una cosa, ahora voy a intentarlo. Ah, bueno, pero digo, no, ya, ya. Me voy a intentarlo. Claro, pues eso. Pero si no vamos a conectar contigo desde algún sitio, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Vamos a intentarlo. Tanit va a encontrar algo muy interesante y contarnos. Lo tengo que. Qué poca confianza, es que esto da igual. Qué poca confianza. A ver, Indipilis está preguntando: ¿Where in the Seven Hells is the Mondonguillas Food Truck? No lo sabemos. No sé, la zona de restauración no la llevamos, pero bueno, seguro que hay mil opciones. No, llamaremos a Irene Valencia para que nos hable de las food trucks un día. Claro. De todo lo que podemos cenar. Porque hay muchísimo. Bueno, ya has visto que
Acércate un poco, Estefanía. Estamos aquí con Estefanía Pérez, que es una de las responsables del arte del Vida, que has visto que la gente que pasaba por aquí ha destacado que les encanta el arte. ¡Qué maravilla! Eran asistentes. Era público, que se han escuchado nuestra entrevista a Parcels y querían saber qué había dicho Parcels. Y luego pues han entrado, no sabían que era Twitch, por ejemplo, pero sí que saben que es el Vida y saben que les encanta la decoración del Vida. Pues fenomenal, pues oye, para eso trabajamos duro y para que la gente lo disfrute. Ahora ya está. Mira, yo soy valenciana, debo decir. Sí. Y tengo aquí, no podemos girar la cámara, pero tengo aquí a toda mi gente. A toda la gente de Valencia. Animando. Muy bien, chicos. Hola, seguidnos en Twitch, mira, ahí. Seguidnos en Twitch. En el QR nos podéis seguir y entonces nos comentáis cosas por aquí, por ejemplo, y esto. Entonces, ¿ahora ya está? ¿El trabajo está hecho? Lo tenemos hecho, sí. Ha costado, pero lo hemos sacado adelante y creo que ha quedado muy bien. Estamos contentos. ¿Y cómo lo haces cada año? O sea, cada año tienes que pensar, tengo que hacer algo distinto, tengo que pensar un... O sea, cada año es como empezar de cero, o sea, sabes cuál es la línea del Vida, qué es lo que quieres hacer, pero luego es como buscar una cosa original para ese año, ¿no? Sí, a ver, nosotros, nuestra temática es no repetirnos, o sea, nuestra idea, nuestro principal motivo para empezar a trabajar cada año es vamos a hacer algo diferente. Entonces buscamos cada año un claim, este año fue el This Is Not a Festival, que es para mí el año más complicado de sacar el concepto adelante. Y bueno, pues el This Is Not a Festival surge un poco a raíz de el cuadro ese de Magritte de Esto no es una pipa. Entonces a partir de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar, a analizar mucho la obra de Magritte, porque al final el Festival Vida no es solo un festival. Claro. Empezamos a tener Vida for Musicians, el Twitch, Vida Records, tenemos un montón de proyectos paralelos. Entonces empezamos a trabajar un poquito este concepto y a comernos mucho la cabeza y a diseñar las instalaciones pensando un poquito en evolucionar cada vez un poquito más. ¿Y cómo se traslada el This Is Not a Festival a algo visual? Dame algún ejemplo de alguna cosa que hayáis hecho que es como, mira, hicimos este paso, luego lo relacionamos con eso, luego tal, y por eso llegamos a tal cosa, ¿no? Tenemos muchos espectadores, me está dando mucha vergüenza. No, hombre, no. Bueno, pues al final buscamos que tenga un concepto muy potente y empezamos pues eso, a ver qué espacios tenemos un poco susceptibles de ser espacios donde la gente pueda interactuar. Entonces empezamos a trabajar la entrada, el fotocall, toda la entrada del bosque, ¿no? Que es como bastante épico. Y a partir de ahí, bueno, pues vemos un poco todo lo que hemos trabajado los diferentes años y como no queremos repetirnos, empezamos a proyectar ideas relacionadas un poco con ese concepto. Entonces, como toda la idea surge de Magritte, ya te digo, empezamos a analizar su obra, a ver un poquito qué elementos se van repitiendo y los pusimos en práctica. Entonces, este año, no sé si os habéis dado cuenta, no sé si en redes sociales habéis visto ya fotos, pero la idea... Bueno, y la gente que está aquí, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que ya lo habrá visto. Como muy conceptual, ¿no? Que fuera... Este año es muy arquitectónico, todo creo que va muy en la misma línea. Creo que al final hemos conseguido que estés donde estés, veas que todos los puntos estén como muy ligados. Y hay esta parte de la naturaleza que siempre está en el Vida, ¿no? En la parte de arte del Vida, las balas de paja y todo eso. Pero este año hay como estos colores básicos, que no sé si vienen de Magritte, esto de los colores básicos. Bueno, eso viene un poco de... Trabajamos conjuntamente con Gerard Marín. Sí, el diseñador que ha hecho, por ejemplo, estas camisetas. Exacto, ¿no? que es un profesional increíble y una bellísima persona. Entonces trabajamos de forma paralela. Entonces él hizo una gráfica y nosotros un poco interpretamos esa gráfica y la llevamos un poco al espacio. Fue un poco la evolución de este año. Muy bien, y te veo, porque hay como azules, hay verdes, y te veo, hoy vas como a conjunto con estos colores. Exacto, bueno. Primer día me he vestido de colores corporativos, no sé si los pantalones, pero... ¡Anda! Sí, colores corporativos hoy. Oye, ¿tienes cosas en la chistera para siguientes años que te estás guardando y te lo vas guardando en una carpeta de, mira, este año no, pero el año que viene no sé qué? Nos queda muy poquito para la 10ª edición. ¿Y ya la estás pensando? Bueno, ese día va a ser la traca final. Sí. Final no, punto y seguido. No. Pero sí, queremos hacer algo muy especial para la 10ª edición. Tenemos una 9ª todavía que trabajar. Ya tenemos un concepto, ya hemos hablado, ya hemos hecho reuniones internas. Y ya hay ideas ya. Mira, Laura Lin, primera vez que escribe en el chat, hola Laura, ¿qué tal? Nos dice, ese equipo de arte. Ese equipo de arte. Que bueno, que porque está Estefanía aquí representándolo, pero ¿cuánta gente sois? Los que, pues a ver... Entre los que pensáis y luego los que ejecutáis y todo.
La verdad es que aquí hacemos mucho trabajo en equipo, nos ayudamos mucho en las distintas áreas, pero el equipo de arte al final somos, tenemos un equipo de implementación de patrocinios, que son nuestras twins, Noelia y Vero, que ellas incorporan toda la imagen a todas las barras y todo esto. Y luego tenemos a Antonio Montesinos, que es artista, a Paola Asselman, que es interiorista, y a José Borra, que es arquitecto, como yo. Y bueno, entre nosotros lo sacamos todo adelante. Jolín, pero equipazo de, además de gente que se pone las pilas, ¿no? Por un tiempo muy concreto, ¿no? Para conseguir, ¿no? Porque no es, no es una cosa de oficina de todo el año, sino que es que durante este mes o estos 15 días, ¿no? Sí, estáis a... empezamos a montar el 13 de junio, pero llevamos trabajando muchos meses. Porque trabajamos... Primero trabajamos el concepto, se lo presentamos a nuestro patrocinador oficial, eso podemos hablar de estas cosas, ¿no? Sí. Pues eso, se lo presentamos a Estrella Damm y bueno, Estrella Damm valida un poco nuestras ideas y luego ya lo empezamos a trabajar con las diferentes marcas y a cada uno les hacemos un diseño personalizado para que la gente cuando venga al festival no sienta que está en un espacio lleno de publicidad, como muy invasivo, intentamos que todo tenga una imagen como muy neutra y pues eso, muy acorde a nuestra imagen. Mira, nos dice Laura, es que a ver, Laura Jean, nos dice todos somos Estefanía, ¿ves qué bueno, bien? Bueno, porque me quieren mucho. Claro, claro. Es que claro, tenemos el público que nos ve por Twitch, el público que está aquí delante, público que está aquí delante que también nos sigue por Twitch, hay un poco de todo, ¿no? Sí, Estefanía, a todo el mundo le pregunto su ruta. Porque tienes aquí tus... Mira, ahora nos hacen una foto, foto. Venga, foto. Nos ponemos guapo, pa. A ver, que vamos a salir una foto. ¿Nos ven? Aquí estamos. Ahí. Bueno, debo decir que esta gente que está haciendo la foto... Sí. Son seguidores aférrimos de nuestro festival. Ah, sí, vienen siempre. Sí, 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 son público... Bueno, eso es lo que pasa un poco en el vida, ¿no? Claro, que la gente repite. La gente repite. Sí. Mira, te iba a decir, ¿cuál es tu ruta de hoy? ¿Qué has visto ya y qué vas a ver? ¿Cuál es la ruta que vas a hacer? Ya llevo unos cuantos. Sí. Y ahora ya va a ser un pim-pam todo el rato. Yo amo a Rodrigo Cuevas, que le he visto vestido y está estupendo. Que le hemos entrevistado, por cierto, tenemos una entrevista con él. Ay, que hemos pasado. Sí, es una persona muy interesante, muy inteligente. Pues ahora, si quieres, la volvemos a poner ahora antes de que te vayas y así la ves. Venga, perfecto. Y luego ya va a ser un pim-pam, porque yo soy muy de Parcels, de Baltasar, me flipan. Me encanta Bayuca. Sí, el fin de fiesta de hoy, ¿eh? Sí, hoy he estado en las pruebas de sonido de Bayuca y sonaba increíble. Y además es que tenemos un escenario maravilloso. Y bueno, yo creo que va a dar muchísimo juego. Vamos a bailar muchísimo todos. Pues esta es la ruta de Estefanía y... Antes de dejarte ir, estamos haciendo un test. Wow. Estoy buscando a la persona que sepa más del vida, que sabe más del vida. De momento tenemos unos campeones que son el grupo María Luisa. Toma. Pero ¿qué pasa? Que eran cinco. Y claro, lo que no sabía uno, lo sabía el otro. Hay un poco de trampas, pero van líderes. Tanita está con Rodrigo Cuevas, que se puede conectar a Zoom. ¿Que se conecta? Sí, que está con Rodrigo Cuevas. ¿Pero entra o no? Sí, a Zoom ahora entra. Pues que no está entrando, ¿vale? Ahora cuando entra. Bueno, cuando entre, la entra. Vale. Pues no, estas son cosas del directo. Nos están diciendo que en breve podrá entrar Tanit al Zoom. A ver. Que yo la conecte. Pero no la puedo conectar. Vale, perdón, ahora lo entiendo. Ah, ves, ahora admitir. Sí. Es el primer festival que se hace en Twitch. No lo sabemos, pero podría ser de los primeros. Pero chicos, yo no os escucho a vosotros, ¿vale? Pero estoy en directo detrás del escenario de Rodrigo Cuevas. Espera, vamos a ver esto. No os escucho. Chicos, yo a vosotros no os escucho. Voy a avanzar. Vale, te escuchamos. Nosotros sí que te escuchamos. Yo a vosotros no os escucho, pero está bien. Subo. Venga, vamos allá. Estefanía, te interesa ver eso, ¿no? Muchísimo. Rodrigo Cuevas. Estamos aquí en... Ay, atención. Esto es Rodrigo Cuevas, chicos. A ver, ¿podemos hablar con él? Está tocando ahora mismo. Ah, está tocando. No lo veo. Ay, ahí está. Folclore asturiano maravilloso. ¿Te parece esto que hace Tanit, que se pone mientras está el concierto? Mira, qué de gente ahora en el vida, que los primeros conciertos que hemos visto aún no había tanta gente. Mirad cuánta gente hay ahora. Y chicos, está aquí. Es muy fuerte, estoy aquí detrás de Rodrigo Cuevas. Ya te vemos. ¿Cuánto público que hay aquí? Qué maravilla. Muy bien, Tanit, qué documento. ¿Tanit es fan de Rodrigo Cuevas? Hombre, pues podría serlo.
Pues aquí estamos, pues esto es el Twitch, has visto que estamos enseñando el detrás, ahora es bastante detrás, el backstage y la persona responsable de arte. Me parece estamos increíble cómo se hace este festival. La gente que no ha podido venir lo puede vivir. Claro. Es maravilloso. Míralo, ahora. Y aquí está sentado, ¿no? Tú que eres especialista, es arquitecta, pero también bueno, tema arte. Tiene una imagen increíble. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa imagen? ¿Cómo alguien tiene un estilo musical tan potente y que va acompañado de esta imagen, ¿no? Vale, chicos, voy a intentar ponerme en el front row. Vale. Venga. Dime, Estefanía. Al final, Rodrigo Cuevas es una persona, a mí me parece mega inteligente. Juega muy bien las bazas, bueno, tiene una voz increíble, pero además es que se le nota que tiene una cultura detrás y un trabajo increíble, tiene una imagen impecable y luego juega mucho con que a mí me gusta mucho ese jugar a la confusión, al provocar, porque él, sus primeros conciertos que yo vi ya hace algunos años, él se iba a aldeas asturianas a cantar con su... ¿Ah, sí? Sí, sí, y la gente del pueblo le miraba. Hay vídeos en YouTube súper interesantes de Rodrigo Cuevas. Pues mira, estamos llegando ya a la parte de delante del concierto. Muy bien, Danit colándose entre el público. Sí, ahí está. Mira los aplausos, pues hemos visto el delante y detrás. Esto es el Twitch. Chicos, los que pasáis por aquí, conectaos al Twitch porque estamos enseñando el festival por delante y por detrás. Ya nos han seguido. No, es que no se escucha. Pero bueno, aquí tenemos a Rodrigo Cuevas desde delante del concierto. Tanit. No nos escucha Tanit, pero... Uy, ya está. Hasta aquí la conexión. Se ha cortado. La ha cortado ella misma. Bueno, te decía, Estefanía... ¿Qué te parece esto de Rodrigo Cuevas? Brutal. A mí me pone los pelos de gallina, o sea, muy guay, muy guay, me encanta. O sea, te decía que estamos haciendo un test, que María Luisa, que son cinco miembros, han sacado 9 sobre 10. Wow. Pero tú eres una de las que más sabe del vida, o sea que a ver si mejoramos esa nota. Ellos eran entre 5, yo creo. Venga. Que juegan la liga aparte. Venga, lo intento. ¿Cuál es la edición de este año del vida? Estamos en la... La séptima edición. ¿Séptima edición? ¿Seguro? ¿Tú que tienes claro? ¿Tú que tienes...? ¿Son Cine Nuria? ¡Ole! ¡Oh, Cine Nuria nos están saludando! ¡Hombre, Cine Nuria! Y esto es hoy... A ver, han pasado por aquí. Venid un segundo. Bueno, seguimos... ¿Te importa? No, en absoluto. Que entren un momento. Cine Nuria, que tocan hoy a las 11:55 a Sanar y la Cova. Sanar y la Cova. ¿Qué queréis decirle a la gente para que os venga a ver? La gente que... Apoyad a los que no son headliners, por favor. Exacto. Veniros a la Sanar y Petit. Va a estar muy guay, os esperamos a todos. Barindes a Mataró. Estaréis en el bosque. Una cosa, el bosque se pone a petar también. Sí. Que no os penséis que la gente está solo viendo a los grandes. Que... Os esperamos. Sí. Ja hem vist que en Andreu hi havia molt de caliu, a Maria Lluïsa també, però... Bueno, Cine Núria... Arriben els headliners i la gent se'n va als escenaris grans. Que es venga un poco de, por favor, que aquí lo que tiene el vida es que hay artistas pequeñitos, que la gente no conoce mucho, y luego dicen, pero que vino Rosalía al vida. Sí, pues ya, es que vino en el bosque. Al vaixell, claro, o que vino... Pues eso. Pues Cine Núria. Gran tasca de streamer, Dani Poveda, tú también te vis molt. Vale. Molt guay, Pues tot, muchas gracias. Total tema que heu fet. Continuem seguint-nos, Hombre. Gracias, chicos. Gracias. Venga. Adiós. Mira, que hemos tenido aquí a Cine Núria anunciando pues su concierto que harán hoy a las 11:55 en la Cova by Ispac. Bueno, Estefanía, estamos haciendo el test. Venga, vamos a poner música de test. La primera pregunta no la has acertado. No, la segunda es, 14, ¿cuál fue 15, 16, 17. ¿Cuál fue el año de la primera edición del vida? 2014. Esta sí que es la sabe. Rey. Muy bien. ¿Qué instrumento se ha perdido en el bosque? Un piano. Si no la sabes que mal. Que pesaba 300 kilos. Mira, esta es difícil. Esta es la que no acierta nadie. Pero hay gente que se ha acercado. ¿Cuántos altavoces hay entre el escenario de la Masía Bailevis y el escenario Estrella Damm? Entre altavoces normales y subwoofers, ¿cuántos hay? Buah, Pérez Serrano, ayúdame. Esto es un dato de Pérez Serrano. ¿24? Algunos más. Joder.
No, no te la doy por buena, ¿eh? No, vale, ok. Un cabeza de cartel del año 2019. 2019, joder, es que ahora mismo... ¿Antes de la pandemia? Sí, ¡ay, se me ha olvidado! ¿Cómo se llamaban estos de...? Ah, canto fatal. Los Madness. Los Madness, muy bien. ¿El nombre de una de las líneas de autobuses que llevan a Olvida? Here Comes the Sun. Muy bien, llevas 4 puntos. El lema del festival de este año. This is not a festival. Muy bien, 5 puntos, ya estás aprobada. ¿Cuál es el artista que ha venido más veces al festival? Hombre, nuestro refri. Muy bien. Le compramos una gorra de capitán de barco un año. Ah, sí. ¿Cuántas son las 6 sisters? Me acabas de pillar. ¿Las 6 sisters cuántas son? Las 6 sisters. Las 6 sisters. ¿Tocaron el Vida Barbecue este año? Ay, me lo perdí. Ay. No lo sé. ¿De un número? 6. No. ¿Y cómo se llama la zona de DJs del festival? El Vida Club. Vida Club, muy bien. A ver. Pero... Uy. Este año tenemos una nueva zona de DJs que es el Baixell. Oye, a ti, mira, ahora tú ya has desconectado antes de bueno, te doy los puntos, ¿eh? Una, dos... Soy una única persona, ¿eh? Siete. María Luisa. Claro, tienes 7. Mira, estás empatada con Tanit, que Tanit es trampas también. Tanit es trampas también, vale. Porque ya sabía alguna respuesta. Vale. O sea que, bueno, estás ahí, ¿eh? Vas segunda. Vale. Te cuento como segunda. Vale. ¿Qué te iba a decir? Que tú ahora que ya estás un poco para disfrutar el festival y ya que has dicho el Baixell, vamos a ver esta programación de DJs que hay aparte, porque aparte de los escenarios hay muchos DJs aquí en este festival y hay esto que decíamos, el escenario Vida Club con DJs y el escenario el Baixell con DJs, ¿no? Sí. ¿Tú te vas a pasar por ahí? Yo ¿cómo? Me voy a pasar porque yo tengo aguante, entonces ¿sí? Me voy a pasar por el Baixell a bailar y voy a pasarme por el Vida Club también. Debo decir que para mí es el gran desconocido del mundo DJ. Sí. Pero yo voy un poco a ciegas a que me sorprendan. A ver qué te encuentras. Sí. Pues aquí tenemos la programación de hoy, que por ejemplo, a esta hora que son las 9:25, pues mira, tenemos a Bemo en el escenario Videoclub. Bemo son Arnau Balbé y no sé, ahora no diría el nombre bien, Maimo, que es los dos de Manel, el batería y el bajista de Manel. Pues seguro que... A ver, Lid Benegene dice, Pau, vente para el club que te invitamos a algo. Llevamos camisa de flores y Vans. Venga, pues Lid Benegene, os saludo. O sea, ya hay gente por el festival viendo el directo de Twitch. Imagínate, ¿cómo muy va esto? Muy bien, muy bien. O sea que sí, iremos al Vida Club. En algún momento vamos a ir al Vida Club. Estefanía, segunda clasificada de la gente que más sabe del Vida. Gracias por pasarte por aquí. Un placer, lo que necesites. Tú has dicho que te gustaba mucho Rodrigo Cuevas y yo te he dicho que le hemos entrevistado esta mañana. Ha sido súper simpático. Es que es un amor. ¿Y te parece que veamos la entrevista de Rodrigo Cuevas? ¿Puedo contar un secreto? Sí, dime. He visto a Rodrigo Cuevas cortándose el pelo en nuestra zona de artistas. Anda. Es que tenemos una peluquería en la zona de artistas que esto lo tenemos que enseñar. Hoy no lo hemos enseñado, pero mañana lo vamos a enseñar, yo creo. Tanit para que se pase por claro, ahí. Tanit sí, lo tiene en la agenda apuntadísimo que tiene que pasarse por ahí. Vale. O sea que sí. Mira, vamos a ver la entrevista de Rodrigo Cuevas, ¿te fenomenal. Parece? Pues os mando un beso a todos y disfrutad mucho del festival. Venga, gracias, ¿nosotros? Estefanía. ¡Hola! Muy bien. Vale. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo está siendo esta experiencia con el Vida? Molt bé, tenim moltes ganes d'estar aquí, al Vida, i, bueno, de moment acabo de llegar. Los técnicos muy guapos, como siempre, todo el mundo súper majo, maravilloso. Nos han comentado que traes un show espectacular. ¿De qué va este show? ¿Cómo se llama? Cuéntanos. Pues es un show que se titula Barbian, que es como un remix de diferentes zarzuelas. Cogemos como canciones de diferentes zarzuelas y para llevar al público como a un viaje desde la zarzuela más regionalista, que le decían en aquella época, a la zarzuela más castiza, así del Madrid, de la Bohemia, de principios del siglo XX. Me parece maravilloso, yo me muero de ganas de verlo. ¿Hay alguien en el cartel que te molaría ver? Ahora están sonando Parcels con las pruebas de sonido. ¿Hay alguien que te molaría? A ver, tengo muchas ganas de ver a Baltasar, a Rocío Márquez, porque soy súper fan y creo que hicieron un discazo con Bronquio. Y, hombre, y a Bayuca, que siempre tengo ganas de verle. Lo que pasa es que es un poco tarde y yo mañana madrugo, no sé. Esto nos va a pasar a todos. A lo mejor lo vemos, ¿no? A lo mejor sí. A lo mejor hasta acabo en el escenario, yo qué sé. Si me ofrecen... Hombre, ¿yo podría subirme al escenario con vosotros a pegarme unos bailoteos? Hombre, pues por supuesto. Vale,
Vale, pues muchísimas gracias, Rodrigo Cuevas. Nos vemos esta noche. Venga. Fin, Sara. Bueno, chicos. Ay, siempre salta la siguiente. Pues aquí, esta era la entrevista a Rodrigo Cuevas, que ha hecho Tanit. Y en nada, uy, perdón, en nada. Espera, perdón, que estamos aquí las cosas técnicas. En nada me dice que Tanit está a punto para conectar, ¿no? Unai, tenemos aquí a Unai que nos informa de estas cosas, pues nada, va a conectar Tanit. Tenemos aquí a Lid Benegé, que nos está comentando por el chat. Dicen, son Vilanovinska, vivimos a Mallorca. Bueno, pues muy bien, son los que dicen que me van a invitar cuando me pase por el videoclub. Pues en breve terminaremos este Twitch y me podré pasar por ahí, por el videoclub. Pero en nada tendríamos que conectar con Tanit. Yo tengo más cosas que ha hecho Tanit hoy. Porque Tanit no solo se ha colado a la entrevista con... ¿Tenemos aquí a Guillem? ¿Que quiere entrar Guillem o no? Me voy a poner las luces. Ah, me vas a poner las luces. Pero entra Guillem, entra un rato. Venga, va. Guillem, que te... Mira, vamos a ver un vídeo juntos que ha hecho Tanit y aún no lo he puesto. Que es que Tanit ha ido a ver las pruebas de sonido de Bayuca. ¿Quieres una cerveza? ¿Eh? ¿Quieres una birra? Vamos a abrir birras ya, porque estamos terminando ya, ¿no? Ya es la hora de terminar, ¿no? Venga, va. Vamos a abrir birras, porque estamos ya terminando este Twitch fantástico, en el que hemos entrevistado a Parcels. Hemos entrevistado a Soccer Mami. Hoy hemos hecho dos Twitch, o sea que ha sido bastante interesante. ¿Tanit está por aquí? Traigo información de calidad. A ver. Acabo de estar en primera fila con los... Cambio. A ver, a ver. Cambio. No, espera, no, que no se vaya Guillem. Acabo de sentarme en el front row de Parcels, sí, donde están todos los groupies esperando. Y te lo estoy transmitiendo. Ah, vale, pues ahora lo pondremos. En un momento lo tendremos aquí en directo, ¿vale? Pero yo lo que quiero... Mira, quédate aquí, Tanit, porque le quería enseñar a Guillem las travesuras que haces. Guillem, tú eres uno de los responsables del festival. ¿Cuál es tu cargo exactamente? Pues estoy trabajando en el equipo de booking. El booking... Y muchas más cosas. Y muchas, bueno, es que muchas hace, más cosas. Hace de todo. Es así. Pero Guillem es uno de los que... O sea, booking significa que es el que contrata a los artistas, el que consigue que venga aquí, por ejemplo, Rodrigo Cuevas, que está tocando ahora mismo, ¿no? Por ejemplo. O Parcels. O Baltasar. Y es el que quiere que estén a gusto y que no pasen cosas como lo que hace Tanit, que se está colando por los escenarios. Se ha colado a Soccer Mami. Se ha colado ahora a Rodrigo Cuevas. Ha molado el vídeo. Ha estado muy guay. Lo hemos ido comentando con Estefanía. Y ahora hay una cosa que no hemos puesto aún, que es que esta mañana te has colado a ver a Bayuca. Bayuca me gusta mucho, es de mis grupos preferidos de... Pues creo que lo vamos a ver juntos, Bayuca. Vamos a ver juntos también esta prueba de sonido de Bayuca, porque además se escucha Bayuca como suena. A ver, vamos. Ay, perdón. Estamos. ¿Qué diversión que es probar un tambor, ¿no? Un tambor. A ver, siempre este es el peor momento de las pruebas de sonido. El pum, pum, sí, pum. Sí, a las pruebas de batería no quiere ir nunca nadie, por cierto. Bueno, ¿sabes? Brindis. Esto me parece muy feo. ¿Qué? Falta una. Es broma, tenemos una estrella delante del escenario de Estrella Damm y Tanit también. Venga, Tanit, claro. Una estrella. Pero... Pues eso, es el peor momento de las pruebas de sonido. Pero... Pensaba que Tanit me hubiera traído... algo mejor. Si algo hago mejor. Un challenge de abrirla con la boca, ¿está bien? ¿O nos vamos a... voy a tener problemas? Sacando todos los trucos, ¿eh? Sí, no, puedo hacerlo, ¿eh? Lo hago. Venga, en directo. Venga, abre. ¿Se te cae un diente? No. Aquí tenemos el abridor, ¿eh? Si no... ¡Oh! Muy bien. Pero, pues. Pero con, ha sido como con delicadeza, ¿no? Sí, claro, porque no me quiero hacer daño. Ha sido mejor maña que fuerza, ¿no? Visca el vida. No feo a casa, no lo hagáis en casa esto no, de abrir no. Las cervezas. A mí me da la sensación de que cuando termina el concierto, como la gente que se conecta en Twitch ahora sí, mismo. Claro. Me da esta sensación de que es gente que está en el festival que nos está viendo. A ver, lo de Bayuca ha sido, bueno, se ha colado para ver las pruebas de sonido, pero a mí me ha dado unas ganas de bailar con estos timbales sí, que sí, tiene, sí. ¿No? Que va a ser un directo muy interesante. Pero, ¿qué más ha hecho, Tanit? Es que has entrevistado a Parcels hoy, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí, ¿lo has conseguido? Sí, sí, ya lo hemos visto, lo hemos visto todos aquí. Contra todo pronóstico. ¿Quieres ponerte aquí? Sí, bueno. Claro, no, estamos los ponte tres. Ponte aquí en medio. Sí.
Hemos entrevistado a Parcels y ahora, pues como colofón, lo que tenemos son los groupies de Parcels, ¿no? Sí, pero luego voy a intentar colarme en el concierto de Parcels. ¿Qué? Vale, o sea... No, pero... no, que estos groupies están perdiendo el concierto de Rodrigo Cuevas. Es que, una vergüenza. Ojo. No. O sea, yo... Bueno, es que claro, os voy a explicar mi experiencia con Rodrigo Cuevas porque he estado en el stage. En el micro. He estado... Sí, mira, lo voy a sacar. Mira, he estado... Me he subido... Y yo ya lo he visto por detrás, con unos tacones, o sea, es que lleva unos tacones espectaculares, un traje, una fuerza, su maquillaje, o sea, todo su equipo estaba detrás, bailando a tope, animándolo un montón. Luego estaba acompañado por otro músico que estaba tocando los sintes, que estaba tocando como una pequeña batería. Bueno, o sea, yo estaba detrás vibrándolo lo más grande. He hecho 300.000 vídeos y luego he conectado con vosotros y he dicho, ostras, que estoy en un programa, ¿sabes? Claro. Además, el vestido que lleva Rodrigo tiene un montón de capas, se va poniendo cosas, se las va quitando, se quita la falda. Ahora creo que hace poco nos ha hecho un striptease. Eso ha dicho, que es el show de Barbián, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Bueno, ha sido todo un espectáculo. Yo creo que es uno de los highlights más heavy y es lo que decía. Antes me he estado entrevistando con él y ha sido una persona encantadora y maravillosa. O sea que mis 10 de Rodrigo Cuevas, más sí y más listen. Más sí, más listen. Ya dice los anglicismos que nos perdemos. A ver, tenemos aquí la entrevista de los groupies, ¿no? La gente que sí, está allá, sí, en hombre, primera están fila. Están entrando en el front row de Parcels. Están en el front row, o sea, primera fila de Parcels, y están esperando para que llegue el concierto de Parcels. Vamos a ver cómo ha ido la entrevista de Tanit con ellos. Vale, chicos, estamos aquí en el front row de Parcels. Hay un montón de gente esperando a que lleguen, pero hay poca gente porque this is not a festival y no hay aglomeraciones en el vida. Entonces tenemos aquí a Rose y a Dani. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estén? ¿Todo bien? Muy bien. Son una pareja muy estilosa que nos hemos encontrado aquí en el front row y que nos van a decir por qué les gusta tanto Parcels. A ver, ¿a quién le paso el micro? Son un grupillo molt estilós, igual que nosaltres. Molta clàs. És en castellano el Twitch. Ah, vale, no, són... Increïble. Són els amos, nos gusta su música, nos gusta su estilo, cómo visten, sus vibes. Vienen de muy lejos, de la otra punta del mundo. Vienen de Australia para estar aquí y hay muy poca gente. Tengo que decir que ahora mismo están viviendo en Berlín. Es calidad, en Berlín ahora, bueno, perfecto. Así graban, ahí buena calidad de grabación. Vale, ¿me podríais cantar vuestra canción favorita de Parcels? Complicado. Be myself. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Vale, nos vemos aquí en el front row más tarde. Venga. Hasta luego. Ahí tenemos la entrevista. Has conseguido que la gente cante. Esta gente en el front row que han cantado, o sea, bueno, yo estaba allí, estaba todo el mundo, como todo el mundo me ha dicho, though, que estaban muy alegres. ¿Qué es este cuadro andaluz que parece el concierto de C. Tangana? Un bodegón. Bueno, mira, yo a lo mejor me voy a ir a intentar con la... Tú entras luego, venga, sí. Espérate que ahora entrarás. No, pero espérate, porque yo quiero que me haga el análisis de Rodrigo Cuevas. Bueno, yo me puedo ir. Sí. No, porque Guillem... Yo me voy a concierto. Te tenemos que hacer el quiz. El test, a ti te tenemos que hacer el test. Sí, mañana se lo podemos hacer. Venga, va, pues siéntate. Venga. Vale, me siento yo un momento. Venga, siéntate un rato. Y luego ya te dejo con Vlad, porque me voy a ir a colarme con los Parcels. Vale, pero oye, ¿hasta cuándo hacemos este Twitch? Vamos a decirlo ahora, porque si no... Bueno, yo creo que podemos tirar... Porque ahora tenemos hasta a Vlad. Que entre Parcels, yo me voy al backstage, conectamos en directo y va a acabar el mainstream cuando o me echen o lo logre. Pero Parcels empieza a las 10, ¿eh? Vale, ¿qué quieres decir? ¿Que hacemos más rato? Que no, que es mucho rato. No, hombre, son 20 minutos. Vale, vale. Pero yo lo que quiero es que ahora cuando te vayas, nos entras aquí por la conexión que tenemos, pues tienes una buena conexión, no solo en los escenarios, también delante, y a ver si podemos hablar con gente que está esperando a ver a Parcels en directo. Esto no es así, que es... No, es... de la conexión. Bueno, da igual. La conexión delante del escenario no funciona tan bien como detrás. Vale, entonces, pero aquí delante. ¿Aquí delante quieres? Que me ponga. Vale, vale. No, vale. Yo quiero que hablemos. Yo quiero poder hablar con la gente en directo, ¿no? Vale, pero poder tú no, hacer... a ti la gente no te escucha. No, que te escuchen a ti. Vale, que te entrevisten. Vale, bueno, pues voy a, me voy. No hay prisa. Yo digo que estaría bien tener esto antes de conectar con Parcels, ¿no? Vale. ¿No te parece? Sí, sí, me parece todo fantástico a mí. Vale. Perfecto. Entonces, vale. De todo tú me indicas, ya que llevas el programa.
Claro, de todo lo que has hecho esta mañana. Sí. No hemos visto una entrevista. No hemos visto Trashy, que Trashy son a las 12:30. ¿Qué es? ¿En qué escenario? Vamos a repasar un poco los horarios, a ver cómo está. Bueno, la cosa. lo que queda del día, ¿no? Lo que queda del día, mira, nos quedan Parcels que van a comenzar ahora. Mickey Puch está sonando, que lo hemos tenido aquí. Uh-huh. Luego vamos a tener a Vino en la Cova Ispac. Luego vamos a tener a Paco Moreno. Ojo, Paco Moreno. Luego vamos a tener a Baltasar en la Masía. Vamos a tener a Avalanches al mismo tiempo que Trashy. Bueno, podemos hacer mitis. Uh-huh. Luego vamos a tener a Rocío Márquez y Bronquio, que tienen un discazo que se te va a la olla. Y luego tenemos a Funky Chef, que lo tuvimos en un Twitch nuestro. ¿Sí? Es una persona que pincha con vinilos y es una locura. Y el tío se lo curra muchísimo. Uh-huh. Y luego te acabamos con Bayuca, que acabamos de ver sus tambores. Bayuca es una pasada. O sea, yo... Me dará mucha pena si estoy cansada y me tengo que ir. Hombre, pero creo que voy a aguantar. Esas horas, y vamos a estar con Bayuca a la 1 de la madrugada haciendo una entrevista. Vamos a estar, pero ya no va a ser en stream, sino que nos lo vamos a guardar. Para mañana. En el Twitch de mañana. A primera hora vamos a poder. Tendremos a Bayuca justo antes de su concierto. O sea, this is Hilarious. ¿Hilarious? Sí. ¿Hilarious no es que hace risa? No. Bueno, puede ser. Sí. Hilarious yo lo utilizo como. Sí, es verdad, tienes razón. Me pasa. Amazing. Amazeballs. Esto es amazing. Vale. Vale, pues vamos a ver esa entrevista que hemos dicho de Trashy. Vamos, por favor. ¿Qué Trashy es hoy? A las 12:35. Son un poco trashy ellos. En la cabana. Son un poco trashy, ya lo verás. ¿En qué sentido? Ya lo verás. Sí, vamos a verlo. Sí. Vamos a verlo, trashy. Tú me lo dices. Venga. Chicos, tenemos aquí a Trashy con nosotras. Hola, chicos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo esta primera experiencia en el vida? Está siendo increíble porque el sitio es precioso y la comida está muy buena. Estamos un poco cansados porque hemos madrugado muchísimo, pero ahora en cuanto durmamos un rato, es que va a ser increíble. ¿Estamos en la playa? Eso, el sitio es flipante, o sea, nos encanta. Felicidades, vida. ¿Y qué vais a estar presentando aquí en el vida? El EP que sacamos hace un año ya, pero bueno, venimos a ello. ¿Hay algún... Y nosotros... Ah. Estamos grabando. Estamos componiendo, pero ¿para qué? ¿Ah? ¿Con quién os molaría tocar si pudierais que esté en el cartel del vida este año? Comparse, sí. Sí, hemos escuchado la prueba de sonido y bastante guapa. Muy bien. Pues muchísimas gracias, chicos. Que vaya bien el bolo. Ahí los Trashy son ahí muy estaba. Majos, los pero trashy. Son un poco Trashy, ya los hemos son visto. Son Trashy, pues hoy... Bueno, los hoy... he enganchado comiendo, tengo que decir, que les he parado mientras tú comían. Tú haces atracos. Yo, atracos bueno, a mano pues normal. Sí, porque es la única manera al final. Es, los momentos de paz, pues yo los ataco. Y mira, gracias a esto tenemos contenido estupendo. Claro, sí, Ama, sí no claro. nos quejemos. Pues nos cachem. Pues mira, nos están saludando desde allí... Seguimos en Twitch, creo que es alguien ah, que es alguien que conoce, que comparte apellido con nuestro siguiente invitado. Pau. Sí, creo que tiene Te relación con Vlad, creo. A ver, Vlad, ¿puede entrar tu prima, por favor? Vale, yo me voy ¿sí? y me entro al Zoom. Tú entrate en el Zoom y cuando tengas a alguien... Muy bien, vale, chicos, seguimos. Que nos cuenten su ruta, qué van a hacer, vale, este festival y todo eso, ¿no? Sí. Venga, hasta ahora, Tanit. A ver, pasa, Vlad. A ver. ¿Y tienes aquí a alguien que es una actriz? Alguien una actriz internacional. Un VIP de nuestro festival. Pasa. Mar, por favor, que te vean. A ver, aquí. Aquí estic. Hola. Que no és tu primera vida. Quins veu, a veure, clar, jo us vaig veure l'altre dia. Hòstia, però clar, mai he fet un puto Twitch. Això és un Twitch, vale? Això és un Twitch, vale. Pues què tal? Jo molt bé, acabo d'entrar. Molt bé, però típic moment d'entrar a fer les birres, cues, tiquets, tal, demanar cervesa a ta mare, bàsicament. I ara relajar-te. Sí, hombre, claro, sí. I no és el teu primer vida, suposo, no és tu primer vida, no? Debes haver venido muchísimos vidas i... Ni serà l'últim, no. ¿Cómo es el vida? ¿Qué tiene el vida que te gusta? Tío, és molt guai, vull dir, jo què sé, jo la veritat... Estamos haciendo el Twitch en castellano, que no pasa nada, pues, en català, però... Ah, lo puedo decir en castellano, yo no soy muy de festivales, o sea, no voy mucho, pero este como está al lado de mi casa, literalmente... me gusta mucho, és molt guai, és un lloc com molt, no?, que crec que hi cap molt tipus de gent.
que no és aquesta cosa només moderna, hi ha gent més gran, crios, tal, vull dir que hi ha una cosa com molt de... Neola, sí, de bon rotllet, eh. Neola Cristiano, por favor, señora. Discúlpeme. Pero hay... Mar es un poco de la familia del Vida, porque además de ser de Vilanova, es una actriz que ha participado en uno de los vídeos de promoción sí. Del claro. Secret Vida, ¿no? Es verdad, es verdad. Claro, contigo. Juntos. Sí, 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 a tío, es verdad, es verdad, es verdad. Claro, ¿hace años de esto? ¿Dos o tres años? No, creo. Unos cuantos, igual cuatro o cinco. O cuatro ya, ya sí, vale, sí, sí, sí. No, no, hostia, claro, ni me acordaba, tío, sí, sí, sí. Bueno, claro. Pues tenemos aquí a Vlad, que creo que le conoces. Hola. Sí. Y ahora me quería que me hiciera un análisis de Rodrigo Cuevas, porque le has visto, ¿no? Rodrigo. Oh, Rodrigo. Bueno, Mar, chicos, disfruta del festival. Ay, guapos. Gracias. A ver, Vlad, ponte aquí, ponte bien, déjame espacio. ¿Qué ha pasado con Rodrigo Cuevas? A ver. Ay, cuéntame. Dios mío. Mira, Rodrigo Cuevas, agitador folclórico, anda que no agita esas costillas. Acaba de hacer un belly dancing aquí en medio del espectáculo, o sea, brutal. Espera, acaba de... Cierro la puerta, un segundo. Espera. Sigue, sigue, tú sigue, tú sigue. Se acaba de separar las costillas de la pelvis de una manera increíble. Ha hecho como clac, clac, o sea, es que este hombre es una pasada. O sea, Rodrigo, por favor. Pero, ¿qué quieres decir? No, no lo he visto esto. ¿Qué quieres decir? Ha hecho como una manipulación de órganos. Sí. Una manipulación de órganos. Va vestido como si fuera un... no me parece ahora con la música, capullo. ¿Es tu música? Es mi, ya, afortunadamente. Claro. Me ha hecho, no. Ha hecho una descolocación de costillas, un movimiento increíble. Va vestido como si fuera el Shah de Persia. Sí. Es fantástico, es increíble este chico. Y bueno. ¿Y qué? A ver, yo... ¿Podemos hacer una sección que se llame Vamos a mirar fotos de Rodrigo Cuevas en Google fotos, y tú venga. Me comentas? Porque no sé cómo iba vestido. ¿Cómo iba vestido? ¿Un poco como así o como...? No sale aquí nada. Va con un turbante, con un vestido de encaje negro. Oye, espera, ahora hemos entrado en la noticia. Esta sección no está bien hecha. Pero esto es convertido en pantalla. Esta, vale, sí, vale. Sí. A ver, no, era... No era así. Era más este estilo, con una especie de burka, pero que no es un burka, es un velo tradicional asturiano. ¿Un estilo así? Sí. A ver, esto. Ay, ay, ay. Tú baja, ya está, no pasa nada. Vamos a verlo. Tú baja, yo te digo cuál. ¿Yo bajo? A ver. Un estilo... ¡Ay! Ese mismo. Solo que sin la crinolina. No lleva tanto volumen en la falda. Pero sí, sí, es el turbante este, es el maquillaje, me parece brutal. Es que, Rodrigo, por favor... No estoy consiguiéndolo, ¿eh? Esta improvisación no funciona, pero bueno, da igual. Este es el tipo de vestuarios que lleva Rodrigo Cuevas, ¿no? Fantastic. Es una pasada. Es... De verdad, el tío tiene una... Hay que tener unas pelotas para hacer esto, pero brutales. O sea, de una manera, hay que tener un atrevimiento para hacer esto. Increíble. ¿Y de los artistas que vienen, es el más especial en cuanto a vestuario? Es el más, como diríamos en catalán, estrafalari. Es el más... Pero estrafalari tiene como una connotación negativa, ¿no? No, que va. ¿No? Bueno, por lo menos para mí no. Es el más curioso, el más extraordinario en el sentido de que se sale de lo ordinario. Parcels, como he comentado antes, tiene un vestuario increíble, todo lo que quieras. Pero Rodrigo Cuevas tiene un estilo poco visto, que no tiene... O sea, está explorando un nuevo estilo. No es que está copiando una referencia de algo, es que tiene un nuevo estilo que está fomentando. Es eso, es el asturiano con drag queen. Es lo que hay, es un agitador folclórico. ¿Y qué me dices de estos colores que llevan la cara y todo esto? Estos colores es la sintetización pura del maquillaje. Llevo maquillaje, pero lo voy a hacer en su forma más pura. Lo voy a hacer en su forma más estética, en su forma... O sea, literalmente lleva dos colores pintados como si hubiera hecho paf, paf. Punto. Pero es estético. Seguramente han sido 3 horas de maquillaje. Pero es extremadamente estético. Es un sintetismo de color increíble. A mí me parece brutal. Oye, tengo que anunciar una cosa porque este Twitch no para. Y no para, ¿no? Va a venir aquí ahora mismo Jordi Ríos. ¿Conoces a Jordi Ríos? Conozco a Jordi Ríos. Es actor vilanovense. De toda la vida, que ha salido en muchos programas, entre ellos el Cracovia, por ejemplo. Y que va a venir aquí ahora porque es un asiduo al Vida también. Pues entonces todos los asiduos al Vida
que nos gusta que pasen por aquí, que nos cuenten por qué le gusta tanto el festival y todo esto. O sea que en breve vamos a tenerle. No sé cómo irá vestido. No sé. Yo apuesto a que no será de los mejor vestidos según tu criterio. Luego hacemos el comentario, luego hacemos la cápsula. Vale. Luego lo valoramos, ¿no? Luego lo valoramos. Menudas luces que están haciendo, ¿eh? Están aquí probando ya, porque es que nada, tenemos el escenario Estrella Damm delante nuestro y en nada va a empezar el concierto de Parcels. Adiós. No me dejes solo, pero es verdad, va a empezar Parcels, que hoy hemos hablado con ellos, incluso hemos hablado con Parcels en nuestro Twitch, y va a empezar en poquito. Y ahora, si te parece, no sé, ¿quieres que pongamos una cápsula de alguna de las bandas que ha venido al Vida for Musicians? ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gustaría? Voy y lo hemos visto. Pon Caviria. ¿Vamos a ver Caviria? Venga, vamos a ver Caviria. ¿Que tenemos a Tanit? Es que te estaba escribiendo Tanit. Tanit, tenemos a Tanit aquí fuera. Tenemos a Tanit aquí. Pues espera, no ponemos cápsula. Vamos a ver a Tanit. Mira. Tanit en directo, en vivo. Hasta luego, Vlad. Tanit. Si no, ya luego es que va a ser el momento de ir a ver a Parcel, ¿sabes? Claro. Y sabes que exclusiva acabo de decir. No se te gira. Ahora. ¿Sabes qué? Acabo de contar. Espera, que te pongo aquí que se te vea bien. Acabo de contar que. Espera, que cambio la música. Tengo la música de Vlad. No lo sé hacer bien todo esto. Tengo el main stage detrás, ¿eh? Ya te veo. Y que estoy aquí llamando para que venga y me está diciendo que viene por aquí. Si le ves, le indicas dónde está nuestra casita. A Jordi Ríos. El actor Jordi Ríos se va a pasar ahora por aquí. Pues no le veo, ¿eh? No, pero ahora viene. Pero mientras, ¿tú qué tienes? Que estás aquí delante. ¿Quieres que os entreviste un momento? No, nadie quiere. Claro, es que la gente estamos llegando a un momento de la noche donde la gente que entre Jordi Ríos. Yo me voy para Parcels. ¿Te vas para Parcels y vas a conectar sí, con Parcels? Aquí la gente no está muy receptiva, la gente está un poco ya de juerga, ¿sabes? Y no tiene claro. Que poner una cámara en la cara. Pues mira, vamos a cerrar. Hoy cerraremos el Twitch cuando empiece Parcels y ahora me quedo yo charlando me quites del Zoom, déjame en sala de espera. Claro. ¿Vale? Y yo, cuando esté, una cosa, eso sí, cuando esté subiendo el stage de Parcels, no te voy a decir nada, porque voy a ir como un ninja, ¿vale? Entonces, yo te voy a mandar un mensaje y te voy a decir, estoy subiéndome al stage. Cuando conectes conmigo, silencio absoluto, y yo intento entrar. Vale, venga, pues hacemos ¿vale? así. Vale, lo hacemos así. Sí. Vale, venga, porque me tendré que esconder el micro. Venga, te pongo en sala de espera. Vale, genial. Venga, yo estaré atento a tu WhatsApp. Deséame suerte. Venga, hasta ahora. Venga, hola. Venga, ponen en sala de espera. Ya estamos aquí. Y ahora tengo aquí a Jordi Ríos. Jordi. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Vida. ¿Qué tal, Pablo? Estamos muy bien. Estoy aquí haciendo un programa. Es como hacer un programa de tele yo solo. Aquí con los botones. ¿Qué tal? El que entre uno, no sé qué, y vamos haciendo así. HD, Full HD. Full HD, acércate un poco el micro. ¿Quieres una estrella? Jordi. Hostia, no un me... agua. Un agua. Un agua. Ahora un aire te servirá un agua en un vaso de esos. Thank you. En un vaso de esos. No, da igual. En un vaso, mejor. Por favor. ¡Me cago en la puta! ¡He pedido un vaso! A ver, no sé, sin palabrotas en Twitch. Jordi, bienvenido. Tú eres un asiduo al Vida, ¿no? Siempre estás por aquí. Yo soy un asiduo del Vida, sí. Pero lo descubrí tarde. Como todo en mi puta vida, lo he descubierto tarde. Demasiado tarde. Sí. Esto nos lo contaba antes alguien que ha venido aquí, que también es de Vilanova, alguien del público, y que pasa un poco en Vilanova, ¿no? Que lo tienes aquí al lado y que no, igual no sabes qué es lo que tienes aquí, ¿no? No lo valoras. No lo valoras. Yo venía el sábado a las 10 de la noche. Hasta que un año, hace como tres... ¿Pero veías algún concierto o hablar con la gente? Un bolche por aquí, me tomaba algo, qué guay... Uh-huh. Hasta que hace tres, cuatro años vine un jueves a las 6 de la tarde. Y digo, puta... Y te fuiste al bosque, viste las actuaciones... Descubrí nueva gente, nuevas amistades,
grupos que a priori son desconocidos y que... Son tan desconocidos que no recuerdo ni su nombre, pero los tengo en mi lista de Spotify. Sí, te los guardas, es lo típico, ¿no? De ir al festival, descubrir grupos, te lo pones en la lista. Yes. Es que es un festival para hacer esto. Pero hoy, de momento, no has cumplido con eso, porque hoy creo que acabas de llegar. Acabo de llegar, sí. También pasa los jueves, ¿no? El jueves sí. Es más complicado. Jueves es un día muy tonto. Acabo de llegar, sí. ¿Cómo está el tema? Pues muy bien, pues ha empezado ya el festival, los escenarios grandes ya están a tope. Hemos visto ahora a Rodrigo Cuevas, que ha actuado aquí, en el escenario de aquí al lado. Y en el escenario grande estamos esperando el plato fuerte, que si te quieres quedar aquí justo hasta un poquito antes de que empiece, vale. Que es aquí, en el escenario Estrella Damm, que estarán los Parcels. ¿Conoces los Parcels? Te teño. Sí, sí. ¿Te apetecen? Mucho. ¿Qué es lo que más te apetece ver? Porque tenemos aquí el horario de hoy y no sé cuál es... No sé si tú las miras. ¿Eres de los que sí, se estudian los horarios? Si no... no si... Pero, por ejemplo, iré a escuchar a Mickey Puch. Mm. For example. ¿Ha pasado por aquí? Normal. Normal. Escucharemos un poco de Parcels. Sí. Iremos a tomar un vinito y iremos a bailar a Mickey Puch. Muy bien. Mickey Puch es antes, ¿eh? Es ahora, de hecho, Mickey. Bueno, pues nada. Pues me voy. Ahora me dejará sin... No, Mickey Puch es ahora. Ahora hasta las 10:30. Bueno, pues hasta las 10 estaré contigo. Y luego me dejarás. Y luego me dejarás. Pues luego tendré que conectar con Tanit. Esperemos que esté ya... Pero mañana vuelvo, por ejemplo. ¿Mañana volverás a pasar por aquí o qué? Sí. Vale, perfecto. Oye, estamos haciendo una cosa que es un test para ver quién es la persona que sabe más del vida. ¿Vale? Yo no. Tú no, ¿no? Pero bueno. Pero podemos hacerlo, ¿no? A ver qué nota sacas. Es como una nota sobre 10. ¿Estás preparado? Bueno. Sí. Venga. Muchísimo. Primera pregunta. ¿Cuál es la edición de este año del vida? ¿Qué número? Hola. 8. ¡Hombre! Pues mira, empiezas bien. Los he tenido que contar, ¿eh? Pero 8. Venga, voy a ponerte ya un punto. Yes. Segunda pregunta. ¿Qué año fue la primera edición del vida? ¿Cómo lo has contado? ¿Qué quiere decir que has tenido que contar? Por gente que por la gente con la que he venido. Ah, que cada año vienes con alguien. No, cada año no. Vale. Pero hace 8 años tenía una pareja. Vale. Y bueno, a ver, hace tanto que no estoy con ella, pero bla, 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 bla. Y eso debía ser 22. Me llevo una. Sí. Es que no sé si hubo un año. No sé si hubo un año que no se hizo. Igual sí. Sí, sí, sí. O sea, no sé si es 2013. ¡Ay! 2014. ¿Ves? Me fallaba. Venga, vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Qué instrumento se ha perdido en el bosque? No ha sido aún, no lo sabes. De un instrumento. ¿Se ha perdido un instrumento? Sí. De un Hay un instrumento perdido por el bosque. Ah, ¿es un juego? Sí, hay un instrumento en el bosque. Si vas por el bosque, vale. No puedes encontrar uno. No ha ido. No ha sido. Cero. No es válida la pregunta. ¿Cuántos altavoces hay entre el escenario Estrella Damm y el escenario La Masía? ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos altavoces hay? Aquí nos vienen a saludar. ¡Hola! Seguidnos en Twitch. Entre el escenario Estrella Damm y La Masía, ¿cuántos altavoces y subwoofers hay? Hostia. ¿Un número? Hostia. 60. Mira. Te has quedado a 6. Te resto una décima por cada de esto, 0,4, ¿vale? Not bad. Bueno, llevas un punto y 0,4. Not bad. Venga, un artista que tocara en el vida el 2019. Cabeza de cartel. Uf, aquí me has pillado. ¿No? Me has pillado, pero bien pillado. Bueno, además. Llevas un punto, 0,4. El nombre de una línea de autobuses que lleva al vida. Son nombres de canciones de los Beatles. O sea, iba a decir una ex... De Tony Alba, Monsan iba a decir. Monsan no es un bus. ¿Cuál era la pista, me has dicho? Que es una canción de los Beatles. Hostia. Mira, hoy me iba a poner una canción de los Beatles, suerte que no me la he puesto porque no tengo ni idea. Ni idea, venga. El lema del festival de este año, Jordi.
A ver. This is not a festival. Correcto. Venga, otro punto. Lleva 2,4. ¿Cuál es el artista que ha venido más veces al festival? Mickey Puig. Pues casi, porque ha venido 3. Pero el que ha venido más es 4, es Refri. ¿Refri? Sí. Porque es el árbitro. Es el árbitro. ¿Cuántas son las 6 sisters? ¿Las 6 sisters cuántas son? Que no sean 6. Son 3. ¿Y cómo se llama la zona de DJs del festival? No la digas bien porque te conviene. ¿Me conviene por qué? Porque te llevarás algo... Un premio que si no la aciertas eres el último. Ah, perfecto. Pues la zona DJ se llama DJ Zone. Pues mira, 2,4, farolillo rojo. He perdido. Eres el último. ¡Vamos! De la liga de ¡sú! ¿Quién sabe más del vida? Porque claro, lo descubriste tarde, entonces ya está. Pues, pero estoy orgulloso de haber dicho 60 baffles. Sí. Estoy muy orgulloso. Es que 2,6, mucha gente no se acerca a los baffles. Claro, ¿cuántos baffles dicen la gente? Pues hay que dicen 50, luego dicen 90, luego imbéciles. Dicen, yo qué sé. Imbéciles. A ver, ¿Qué me ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué quieres? Ah, no sé, me has dicho no contestas porque te conviene. O sea, no, porque te convenía ser. Porque es más guay ser el último que no, vale, no vale, ser vale. Nada, ¿no? Vale, vale. Yo lo decía por eso, no sé. Bueno, Jordi, ¿qué? ¿Te tienes que ir a. Ah, sí, a ver voy a ver a Mickey Puig, sí, hostia, así guay, gracias por recordármelo. Hombre, es que claro, si no te lo recuerdo, ¿qué hacemos aquí? Muy pues mañana volverás. Mañana volverás. Mañana vienes antes, me lo prometes. Mañana tengo una merienda cena, pero vendré. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué hora vienes por aquí? ¿A qué hora terminas? Empiezo cuando llegues. Vale, perfecto. Adiós. Adiós. ¿Sabes que no sé? Es esta cámara, Es esta cámara, sí, aquí estamos. Adiós. Adiós, adiós. Gracias, Pau. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana te vuelvo a escribir. Uy, espera, que ya. Vale, tenemos. ¿Qué? Unai. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Porque no me entero yo. Voy a quitar esto, voy a quitar esta música. Tenemos que nos ha mandado un vídeo Tanit, ¿no? ¿Me cuentas un poco lo que es? Lo cuento todo el mundo que nos está viendo. ¿Qué es el vídeo que nos ha mandado Tanit? Vale, nos ha mandado el ambiente pre-parcels, creo, desde el escenario principal. Vamos a ver este documento que nos ha pasado Tanit. Vamos allá. Ahí estaba este documento del ambiente de la gente que ya está esperando. Y lo tenemos aquí delante, el escenario principal, el escenario Estrella Damm, donde la gente está esperando para ver a Parcels, uno de los grandes conciertos de hoy. Que hoy los ha entrevistado Tanit Cortés. Y ahora mismo Tanit Cortés está detrás del escenario para que podamos ver, antes de que empiece el concierto, podamos conectar aquí para todos los que estáis viendo en directo, los que podáis venir al Vida, los que igual venís mañana o los que estéis hoy por aquí y queréis ver, mientras estáis viendo el concierto, podéis ver cómo desde detrás se está entrando alguien, está Tanit y se inmiscuye en el backstage del Vida. Y va a ver, va a enseñarnos cómo sale en el escenario, ¿vale? Esto es una exclusiva que hacemos en el Vida, que es que nos colamos donde no podemos estar. Y esto va a ser en nada, en unos minutitos. Pero antes vamos a ver alguno de las cápsulas, porque tenemos aquí unas cápsulas estupendas que hacemos en el Vida for Musicians. Y una que hemos dicho hoy, que a ver si poníamos Caviria tal, no hemos puesto Caviria. Vamos a poner la cápsula de Caviria mientras esperamos a que empiece el concierto de Parcels, porque está a puntito de empezar. Y antes de que empiece Parcels, vamos a ver esta cápsula de Caviria y luego ya veréis que conectaremos con el escenario. Veremos Parcels desde el backstage. Vamos allá con Caviria. Aquí está y empieza en breve.
Fantástico aquí Caviria y atención porque es que voy a conectar con Tanit después de esta cápsula de Caviria que va a venir aquí al Vida, pero estoy ya conectándome con Tanit. Vea, voy a sacar esta silla de aquí porque ahora no viene nadie. Y atención porque Tanit, mira, ya está por aquí, está conectando vale, el audio. Vale, chicos, a ver, ¿qué está pasando, chicos, Tanit? Porque esto es el momentazo del día. Vamos a terminar el Twitch por vale, todo lo alto, ¿eh? Esto de aquí es el escenario, ¿vale? Estoy en la parte de atrás. Esto es el escenario donde van a actuar Parcels. Correcto, correcto. Vale, entonces estoy ahora mismo en la parte de atrás, ¿de acuerdo? Uh-huh. Tengo que vigilar que nadie de su equipo me escuche, ¿vale? Vale. Se puede liar bastante heavy. Entonces voy ahora mismo a bajar un momento la cámara, ¿vale? Vale. Bueno, me voy a colocar en la sombra, ¿vale? Ellos ya han subido, acaban de subir las escaleras hacia su stage. O sea, Parcels ya está preparado para empezar el concierto. Los Parcels acaban de subir. Me he encontrado con Dani, director del festival. Sí. ¿Vale? Que nos ha dicho que vayamos con cuidado, ¿vale? Porque, bueno, es un bolo muy importante y no la podemos liar. Entonces, yo ahora me voy a... ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer? Necesito que haya silencio, ¿vale? Vale. Yo voy a meterme, ¿vale? Con toda la gente. Vale. Entonces, ¿qué? Tenemos que estar... Tengo a la road manager al lado. Vamos a quitar la música. No puedo subir ahora. No puedes subir. Está no, aquí voy a intentarme colar. Voy a intentarme colar, ¿vale? Voy a bajar el móvil un momento. Vale, venga. Y lo que tenemos que decir es que están aquí... Estamos anunciando en pantallas un artista del 2023.
Todo el mundo que esté en el Vida ahora mismo está viendo que hay un artista ya anunciado para 2023 que es Frank Moody. O sea que aquí también en el Twitch, pues si nos estáis siguiendo por Twitch, pues también estáis viendo que uno de los artistas que va a estar el año que viene es Frank Moody. Ah, un artista confirmado para el año 2023. La banda del dúo de Ned Frank y John Moody, ¿eh? Ahí están Frank Moody, que van a venir a este año en el año que viene en el festival. Es que ya tenemos el... Espera, voy a poner aquí a... A ver, espera. Vamos a... Y ahora vamos a conectar. Vamos a ver lo que está pasando, porque Tanit está ya entrando. Está aquí, aquí la vemos, que están... Estamos viendo ahora mismo las piernas porque está intentando colarse en el backstage de Parcels. No sé si cuánta gente, si la gente lo estáis viendo, lo podéis comentar. No sé si hay gente viéndonos desde el festival, desde casa. Dime, dime, Tanit, ¿qué ha pasado, Tanit? Vale, hemos conseguido un aliado. Sí, ¿quién es? La banda no había subido, la banda me ha visto. ¿Ah, sí? ¿Y te han dejado subir? La banda se estaba abrazando en las sombras antes de comenzar, ¿vale? Vale. Me han visto todo el mundo absolutamente, pero no pasa nada porque yo cuando lo vea por la zona de artistas voy a bajar la cabeza y ya está. Pero tenemos un aliado, ¿vale? Tenemos un aliado que no sé quién es, pero es de producción y nos va a ayudar a meternos en el escenario cuando hayan empezado. Entonces yo te invito a que tires la cápsula, ahí la cápsula de entrevista. Vamos a ver la entrevista que... Tenemos 3 minutos todavía de margen para que la gente no se aburra. Yo vale. Me he escondido otra vez. Y voy a volver a intentarlo, ¿vale? Vale, te pongo en sala de espera y vamos a ver la entrevista que les hemos hecho no, a no los parcels. No me pongas en sala de espera, no hace falta. Pon la ¿no? entrevista. ¿Tú te silencias? ¿Eh? ¿Te silencias entonces? Vale, vale. Te silencias. Mira, esto es el gesto de me silencio. A ver, Tanit. Me silencio. ¿Gesto? ¿Cuál es el gesto de me silencio? No, ya no lo hace. Bueno, vale, vale. Pues nada, pues ahora vamos a ver la entrevista y enseguida conectamos. Venga. Vamos allí, porque esta mañana Tanit, los parcels ahora están, pues lo que ha dicho, les ha visto abrazarse para que están conéctame, al punto conéctame, de... Conéctame. Estoy ¡ay, espera, espera! ¿Queréis ver vamos, cómo suben las escaleras? Claro, 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 vamos a verlo. A ver. Yendo por los arbustos. A ver. Mira. A ver, ¿qué es esto? Están allí. Hombre, haz zoom. No tengo. ¿Sí? ¿Qué tienes? Oye, este escenario principal está preparado. O sea, yo estoy viendo desde aquí donde estoy. Veo el escenario principal y tengo la vista privilegiada de Tanit, que está enseñando los parcels a punto de subir al escenario principal, a punto de hacer uno de los bolos estrella, seguramente el más esperado de hoy jueves. Esto es muy heavy, me estoy poniendo... Mira, Dani Poveda. Dani va hacia allí. Tenemos al director del festival. Que bueno, que van. ¿Crees que van a hacer como el corrillo este de los futbolistas de 1, 2, 3, parcels? ¿Qué van a decir? Estoy esperando para poderme colar. Tenemos a varios del equipo técnico. No diga Urres, la castiga aquí. Vale. Esto es una misión. Me muero de la vergüenza. Misión de Strangis de Tanit, y estamos aquí viendo a Parcels a punto de subir al escenario grande. Yo no sé si la gente que nos está viendo, no comenta nadie, hay gente viéndonos, pero no comentan si nos están viendo desde el festival, si están... ¿Qué pasa en qué? Bueno, se está reuniendo todo el equipo, esto está a punto, ¿eh? Está a punto de empezar, ¿eh? Cuando alguien ve a alguien subirse a un escalón, me voy a poner muy nerviosa, ¿eh? Me estoy poniendo muy nerviosa. Bueno, son las 10 y 13 minutos. Mira, esta chica está subiendo, pero esta chica no toca, no es de Parcels. La IA es amiga nuestra del festival, es compañera. Claro, claro. Son las 10 y 14 minutos. El concierto... Un momento con Tina, que es la cabeza de redes sociales. Hola, Tina, ¿vas a ver a Parcels? ¡Hombre, Tina! Corriendo. Yo me voy a quedar aquí a ver si me puedo colar, pero ¿venga? Está bastante difícil, ¿eh? Porque hay bastante control. Pero bueno, queda un minuto. Vale. Adiós, Tina. Tina adiós. Es la que lleva... Mira, voy a hablar un rato porque todavía no suben. Vale, están subiendo. Están subiendo, vamos a verlo. A ver, este es el momento clave del Twitch de hoy. Vamos a ver en directo cómo empieza el concierto, el gran concierto, en el escenario principal, el escenario Estrella Damm de los Parcels.
Están ahí a medio subir escaleras. Han hecho como un amago. Han empezado a subir escaleras. ¿Se ve bien o no? Sí, se ve bien, pero si te acercas más, no te diré que no. A ver. Mira, suben. Suben y no sé si se va a poder escuchar cómo vibrará la gente. Yo creo que la gente está empezando a... Mira, ya entra en el escenario, ya lo está viendo. Y mientras tanto, mientras yo estoy viendo eso... Cállate, ahora. Vale, ahora voy a hacer silencio porque si no, vamos a callarnos porque se va a escuchar por el móvil de Tanit. Atención a este momento, el momento clave del Twitch de hoy. Empieza el concierto de Parcels y lo vemos desde arriba. Sí, será la tarjeta. Voy a ir por la rampa que se ve mejor. Muy bien. Tanit, esto es... Está siendo un documento twitchivisivo, porque no es televisivo, es twitchivisivo. Impresionante. Impresionante. Está enfocando Tanit en nuestro stand del Twitch. Chicos, esto es muy fuerte, o sea, estoy a punto de llorar. Tanit, ¿nos cambiamos el sitio mañana o qué pasa? El jueves bailongo parece que empieza... que Parcels empiezan de lo más bailongo también. Chicos, me despido. Muy bien, Dani, ¿te vienes para aquí a despedir el Twitch o me despido yo también? No sabemos, aquí está, me he quedado aquí. Pues bueno, para mí ha sido brutal, ha sido un final espectacular. Hemos visto cómo empezaba Parcels, que
Tiene una pintaza. O sea, yo no estoy viendo el concierto, estoy viéndolo. Es decir, estoy viendo el escenario principal. Estoy viendo las cabezas de la gente. Y me llega. Me está llegando la vibración, me está llegando la energía de que esto es un conciertazo, que es un bolazo. Está empezando. Lo hemos visto además desde detrás. Hemos visto la concentración de la banda antes de empezar. Hemos visto cómo estaban haciendo este primer tema, así como ambiental, como progresivo. Que están construyendo este momentazo que va a empezar y que va a ser, bueno, canciones, ya las conocemos, las de Parcels, bailables, de esta gente que suena tan bien en directo. Muchas gracias a todos los que habéis seguido esta sesión de Twitch. No sé si esperará Tanit, a ver, le voy a preguntar si se viene o termino el Twitch. Porque no sé, yo creo que ya nos tendríamos que ir, si queréis, como para acabar, porque estamos aquí mucha gente que hemos querido ver a Parcels. Vamos a volver a ver, y ya nos despedimos, la entrevista que ha hecho esta mañana Tanit a Parcels. Y luego de esto, pues ya nos despedimos por hoy. Y mañana seguiremos. Y mañana seguiremos enseñándoos más cosas que exclusivas. O sea, estamos enseñando el vida por delante y por detrás. Estamos hablando con el público, pero también estamos hablando con gente de la organización. Estamos colándonos en los backstage. O sea, vale mucho la pena ver este Twitch. Y espero que mañana pues nos acompañéis, como nos habéis acompañado hoy. Vamos a ver a Parcels. Vamos a ver su entrevista. Tanit me dice que se despide porque está ahí en el backstage y no puede venir hasta aquí. Así que vamos a ver esta entrevista y ya terminamos porque está empezando Parcels. Volvemos mañana más o menos a las 5 con otro Twitch y contando lo que pasa en el video. Pero vamos a ver esta entrevista a Parcels de esta mañana mientras Parcels está tocando el escenario principal del festival Vida, el escenario Estrellada. Vamos a ver la entrevista. Okay. Is it open? Yeah. Okay, I'm going to be faster than my colleague. Okay, guys, ¿está grabando? Okay. So, you came here and you played in 2017 when you were not that big, but like probably as good as now, and you were playing alongside with Phoenix. But now you're back here and actually you are like one of the big names of the headlight. How is it going for you? Like, are you excited because of that? Can you feel the change a lot? Yeah, I feel like I never notice our progression until you come back to the same festival. Mm-hmm. And in this case, 5 years later, it's like, oh, wow, that's a real progression. Like, super exciting. Mm-hmm. And you're presenting the album Day Night. What would you say is the song you're most eager to play? If there's some. You go. Well, we've got some new sections, as always. We like to come up with new ideas to play live. So I'm looking forward to playing some of our new dance music ideas. And are you going to watch any of the other people that is going to play here? Or would you like to maybe play sometime with someone that is playing here in this festival or not? What's annoying is we have to leave our hotel tomorrow at 6:30 in the morning. Wow. But I'm kind of debating whether I just stick around and watch Avalanches and forfeit a night's sleep. Okay. I'd love to see them. Okay. Thank you so much. That's all. Thank you, guys. Bueno, no va a terminar ahora esto aún porque Tanit me pide paso otra vez. O sea que todos los que no os habéis ido habéis hecho bien. Vamos a ver Tanit. Seguimos aquí en el escenario principal. Es brutal. O sea, la gente está gritando muchísimo. Aquí están todos los técnicos del escenario con los que hemos hablado antes. Bueno, esto es brutal, Tanit.
Dani, ¿te despedimos aquí o qué? ¿Vamos? Sí, nos vamos. Pues hasta aquí, es que no podemos enseñar más, ya no podemos enseñar más del concierto, es que ya está, pero es que esto está en marcha, tenéis que venir a Olvida y si no, pues lo veis desde aquí, lo veis desde el Twitch de Vida Festival, que os estamos enseñando el delante y el detrás, pero ya está, hasta hoy hemos llegado hasta aquí y mañana más, ¿vale? Muchas gracias a todos por seguirnos y mañana pues seguiremos con otro día, que es viernes y que tendremos unos conciertazos, entrevistas, de todo. Os esperamos aquí. Hasta mañana. Adiós.